bendita se la ve. Adiós, Ebe. 5 de la mañana, 30 minutos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la mañana de cada día, bienvenidos a esta jornada de hoy, martes 17 de octubre del 2023. Aquí estamos empezando una nueva mañana y estamos de vuelta en casa después de lo que fue una edición desde exteriores para celebrar los 34 años de la mañana de cada día. Así que estamos muy contentos de poder estar de vuelta, encontrándonos, estar aquí en nuestro set, en nuestro estudio, para poder estar hasta las 9 y cuarto con un programa cargadísimo en cuanto a noticias, informaciones y visitas que vamos a tener, incluso visitas internacionales en esta mañana. Luchi, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Buen día, Chiche, buen día a todos los televidentes. Estamos aquí nuevamente después de nuestro hermoso festejo del día de ayer. Así que gracias por sumarse desde tan temprano. Bueno, ayer hizo un calorazo, 42 grados, pero con una sensación térmica de 48 grados, terrible el calor, así que hoy vamos a estar hablando de todas las medidas que tenemos que tener ante esta ola de calor y también de una nueva campaña contra el dengue, porque estos son los meses en los que los casos proliferan aún más, así que tenemos que cuidarnos muchísimo. Pero ya les saludamos a ellos, a todo nuestro equipo. ¿Cómo está, Fer? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Luchi, Chiche, Edwin? El saludo también a toda la gente que se va sumando. Buen día, buen día. Váyanse despertando de a poquito. Acá tenemos mucha información para ustedes. Info de último momento, y en instantes vamos a tener un enlace en vivo en lo que respecta a una nueva forma, un nuevo ataque a cajeros que se da en la zona de Luque. Sí. En instantes vamos a estar con eso, que es la información de último momento. Muy bien, gracias, Fer. Saludamos también. ¿Qué día el de hoy? Juega la Albirroja. Edwin, ¿cómo estás? Buen día. ¿Sí? ¿Cómo le va? Hola, Chiche, compañero. ¿Cómo está Luchi, Fer, a todo el equipo? El saludo. Señor, señor, bienvenidos a la mañana de cada día. Hoy juega la selección 19:30, lo hace ante Bolivia. 4 cambios ofensivos plantea poner a Daniel Garnero para enfrentar a la selección boliviana. Paraguay debe ganar o ganar. Vamos a estar inmersos en lo que va a ser una nueva jornada clasificatoria rumbo a Estados Unidos, México y Canadá. Otros partidos muy atractivos también que vamos a ir revisando, y alrededor del mundo mucho fútbol ayer y mucho fútbol hoy también. ¿Cómo el tema de las entradas? Estaban 15.000 ayer, estaba escuchando. Sí, estaban bastante accesibles porque no se vendieron tanto. Y también hay muchas de gentileza. Hoy vamos a estar regalando entradas en Platea. Ah, mirá, qué bueno. Que estén atentos a Platea Informativa en C9, en el mediodía vamos a estar regalando entradas. Bueno, arrancamos, señores, y lo hacemos con el clima. Vamos a ver si este calor va a continuar o no el día de hoy. Siendo las 5:33 de la mañana, 29 grados. Arrancamos una jornada calurosa y nosotros tenemos nuestro primer recorrido express del día. Así que ya podemos ver en pantalla nuestros datos generales para el día de hoy. Vamos a ver si continuará este calor. Por lo visto, sí, mínima de 28 grados, máxima de 35 grados. Cielo parcialmente nublado y tenemos un alto porcentaje de humedad, un 54%. Bueno, vamos a ver ahora los datos bien específicos para todo el día. Así se van organizando bien para este miércoles. Seguro están esperando salir de casa. No, martes, todavía no es miércoles. Bueno, de mañana, mínima de 28 grados, máxima de 32. Ojo, porque posiblemente tendremos lluvias dispersas, pero tan solo un 16% de probabilidades. De tarde suben estas probabilidades a un 32%, con una mínima de 33 grados y una máxima de 36 grados. Y de noche también probablemente tengamos tormentas eléctricas. Tenemos un 14% de probabilidades, una mínima de 28 grados y una máxima de 33 grados con vientos variables, así que nos espera un día súper caluroso. Más adelante nosotros vamos a ver el pronóstico extendido para los siguientes 3 días de esta semana y también, por supuesto, vamos a hacer nuestro recorrido virtual de todos los días por los distintos departamentos de nuestro país. Y como les adelantábamos, noticia destacada y que vamos a tener más detalles en instantes. Un nuevo intento de robo a un cajero automático ocurrió en la ciudad de Luque. Ya en instantes, un equipo de nuestro medio, Nata Cáceres, junto con su camarógrafo, va a estar brindándonos más detalles, pero aparentemente sería el mismo modus operandi que se viene utilizando para intentar robar este tipo de cajeros automáticos.
Vamos a más noticias en esta mañana y tenemos que hablar de esta mujer de 82 años que ya desde el fin de semana estaba desaparecida y ayer la encontraron sin vida. Gibelda Gamarra Acosta, fallada sin vida en su vivienda de Ipané. La mujer es hermana del comisario general retirado Antonio Gamarra. El deceso se habría dado en un aparente robo domiciliario, dado que en la residencia faltaban televisores y una camioneta. Esta mujer tenía 82 años. Y hablemos ahora de este caso, ya que un pasajero de la línea 10 fue empujado y casi cayó al pavimento. Él fue empujado hacia la puerta delantera, como podemos ver en el video. Y este ataque se dio por parte de un joven que sería el guardia de la empresa, quien reaccionó de esta manera porque el hombre quería bajarse nuevamente y solicitó la devolución de su pasaje. Paraguay juega hoy contra Bolivia, 19:30, estadio de los Defensores del Chaco. El equipo nacional tiene que ganar o ganar para acomodarse un poquito en este inicio rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Cuatro cambios prepara la selección de Garnero. En el arco, coronel Beto Espínola, que sería el primer cambio. Gustavo Gómez, Omar Alderete, el segundo cambio. Matías Espinosa, Miguel Almirón, Villa Santi, que sería el tercer cambio, Álvaro Campuzano, Ramón Sosa, Cacu Romero Gamarra, el cuarto cambio, y en punta Adam Varela. Bueno, señores, vamos a la tapa de los diarios. En la mañana de cada día empezamos el primer recorrido express. Vamos rápidamente con la portada de ABC, Fer. En título principal, ABC dice esto: echan a los que concursaron, pero mantienen a apadrinados. Ayer hubo una manifestación bastante importante de personas en la entrada de Itaipú Binacional en la zona de Hernandarias. Sí. De parte de los desvinculados, una gran mayoría con sus familias, incluso parte de estos 187 que estuvieron allí repudiando el hecho y pidiendo que se analicen caso por caso. Y hoy van a ir a las oficinas administrativas, hoy van a seguir, van a seguir manifestando, teniendo en cuenta este tipo de situaciones, para lo que estamos observando en uno de los párrafos de ABC Color. Están hablando justamente de mantener los soquetes ampliados que ingresaron por la ventana. El vínculo familiar, que también es un tema de conversación. Dicen que es un trato desigual, básicamente, que hay personas que son apadrinados por senadores, diputados, ministros de la Corte y otras autoridades que siguen en el cargo y hablan de la posibilidad de que hay un revanchismo político, que por eso se desvincula a unos y se mantiene a otros. Bueno, ahí ya entra la política y los privilegios. Vamos ahora a la imagen del diario ABC Color que nos trae en este día martes. Y atención, señoras y señores, porque Paraguay no debe fallar contra Bolivia, Fer. A las 19:30 en el Estadio Defensores del Chaco, la selección paraguaya enfrenta a Bolivia en el cuarto partido de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026. Esperemos. Sí, hoy vamos a estar todos atentos. Fuerza la albirroja, fuerza Paraguay. De hecho, para seguir hablando de esto, tenemos a Edwin en la contratapa deportiva. Ganar y gustar, dice el título, la enorme obligación Paraguay versus Bolivia a las 19:30 en Sajonia. Adelante, albirroja, hacia adelante, albirroja, dice en el dibujo. Ahí vemos a Moreno Martins rematando el arco de coronel. Arriba tenemos el fixture, todo arranca con Venezuela, Chile hoy a las 18, ya después 19:30, Paraguay ante Bolivia, Ecuador, Colombia 20:30, Uruguay, Brasil a las 21 y a las 23, Perú con Argentina. Muy bien, muchas gracias, Edwin. Vamos a la portada del diario La Nación. En su título principal, ojo con esto, hablan del dengue. Sí. Ayer hubo una advertencia, una alerta de parte del Ministerio de Salud sobre una fuerte reaparición. Y más que nada el tipo de dengue, ¿verdad? Que es bastante complicado que estamos teniendo aquí en Paraguay con las primeras cifras. Hace poco hablábamos de San Lorenzo, una de las zonas más afectadas dentro del departamento central. Sí, lo que dicen ahora desde Salud es desde fines del próximo mes, o sea, sería fines de noviembre, estaría habiendo un rebrote para diciembre, enero, febrero, hasta marzo se podría extender y hablan de la posibilidad de que sea más fuerte este rebrote de dengue que la que se vio en el 2019. Sí, que se llevó muchísimas vidas, tengamos en cuenta estos datos. El fenómeno del Niño va a traer muchísimas lluvias, eso va a hacer que se acumule agua en muchísimos recipientes, así que tenemos que estar alertas. Y ojo, ven, porque decía, cierto es lo que dice acá Luchi,
El dengue tipo 3 es. Sí, sí, sí. El que estaría ingresando al país con este brote. De aquel año que se cobró muchísimas vidas, ¿eh? Así que a utilizar repelente y a evitar recipientes con agua. Ahora llegó el momento de darte a vos que nos estás acompañando desde temprano que puedas llevarte un auto 0 kilómetro y millones en efectivo, Luchi. Claro que sí, vos solamente tenés que enviar SNT al 2222 y vas a poder ganar mucho dinero. SNT al 2222 desde tu celular y vas a poder llevar uno de los dos sorteos de 5 millones de guaraníes este mes de octubre. Y recordá que también todos tus mensajes participan de este Kia Picanto 0 kilómetros 2024. SNT al 2222, respondes las trivias y ya vas a estar participando. Bueno, si aparece un dolor en este día, martes, tenemos la solución y es un Quitadol. Más que nada el Quitadol Plus, que evita los dolores de todo tipo, ¿eh? Ustedes saben que Quitadol, aparte del Plus, tiene el gel, el Forte, tenés el Flex, el Rapid, el Quitadol Fem para las mujeres en sus días, hasta incluso el Quitadol pediátrico. Todas las presentaciones son buenas para que puedas estar bien en este martes. Así que para cada dolor hay un Quitadol. Esta marca fue reconocida como Top of Mind en este año 2023. Así que vos ya sabés, no te olvides, el Yo Puyo Pay Quitadol si hay un dolor. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Desde venta libre en todas las farmacias del país. Así que gracias Lasca, gracias Quitadol. Antes de ir a la pausa en esta mañana de hoy martes, tenemos noticias e informaciones y tenemos que ir adelantando todo lo que tenemos para el programa de hoy, Fer. Es así, un resumen rapidito de noche y madrugada. Una persona no tuvo ni siquiera que arrancar una motocicleta, lo llevó rápidamente, vamos a estar hablando de eso ya en instantes, de lo que tiene que ver en este caso con este robo de motocicleta que ocurría en la ciudad de Luque. Bueno, a la vuelta de la pausa entonces estaremos ampliando esto y muchas más noticias, ya volvemos. Mañana 47 minutos, 29 grados la temperatura actual. Sí, así como escucharon, 29 grados a esta hora de la mañana. Todavía ni siquiera amaneció. Estamos obviamente encarando esta jornada de hoy martes, que va a ser bastante calurosa la jornada, como ya nos decía Luchi. Y nosotros aquí con todas las noticias e informaciones. De hecho, ya nos adelantaba, Fer, antes de ir a la pausa, uno de los temas primordiales que tenemos hoy en cuanto a desarrollo. Sí, señor. Y tenemos que hablar en este caso también de lo que ocurría en la zona de Upané. Con una mujer que terminaba, en este caso, falleciendo. Ya es Griselda Gamarra Acosta. Fue encontrada sin vida en su vivienda en la ciudad de Upané. Como decíamos, ella es hermana de un comisario general retirado, Antonio Gamarra. El deceso, la muerte de esta mujer, se habría dado en un aparente robo domiciliario, dado que en la residencia estaban faltando algunos equipos como televisores, una camioneta. La mujer tenía 82 años y ya en el transcurso de esta madrugada se llegó a encontrar la camioneta, el vehículo de la mujer. Se le mató a mi hermana. Ella está dentro de un charco de sangre. Esa es la verdad. Ella estaba sola, ¿sí? Sí, ella vive sola. Vive sola. ¿Ustedes vinieron y la encontraron en estas condiciones? Resulta que nosotros teníamos ayer un compromiso familiar, era el cumpleaños de mi cuñada, y nos fuimos todos ahí. Entonces mi hermano que vive al lado pensó que se fue en el cumpleaños. Y esta tarde me llama mi hermano y me dice, Gibeldo no aparece, ella está todavía en la colmena, me dice. Pensaban que estaban por Paraguay, por la colmena. Sí, por la colmena. Y yo le dije simplemente que no, que ella no se fue. Pero verifiqué de vuelta porque podría haber sido que yo no le haya visto nomás, porque había muchísima gente y pensé que podría haberse sentido mal por su edad y que estaba acostada, o que verifiqué y no, no se había ido. Pero ahora estamos constatando que fue ya el sábado a la tarde. ¿Qué se llevaron? Inicialmente no, la camioneta. ¿Qué marca la camioneta? Es una camioneta cerrada, Toyota, no sé yo el modelo. Y la tele de pared.
dos que había por la pared no están. Lo que es, me dijeron también de que había ahí su cartera toda abierta. ¿Tenía dinero acá, un lugar guardado, algo que por ejemplo se puede...? No, no, ella siempre tiene todo depositado acá en la cooperativa y por 10.000 guaraníes se va a traer. ¿Cautelosa con el dinero? Y sí, realmente, realmente. ¿Nadie escuchó nada? Y no, mi hermano no escuchó para nada. A las dos estaban almorzando con ella, dice. Bueno, ahí está el testimonio de uno de los allegados de esta mujer. Reiteramos, la presunción era que la misma fue asaltada en su vivienda, aparentemente incluso asesinada a golpes en un escenario bastante tétrico que fue encontrado su cuerpo en la vivienda. Y ya en el transcurso de esta madrugada fue encontrado el vehículo, encontrada la camioneta tipo Toyota, que es esta que están viendo en imágenes, que le pertenece a la mujer, a Gibelda Gamarra Acosta. Fíjense, allí estamos observando ya parte de lo que era la revisión también que de esta camioneta que estaba a nombre de la víctima fatal. Según vecinos, el rodado ya estaba abandonado desde el mediodía del sábado en ese mismo sitio. Escuchamos la entrevista con el oficial segundo que estuvo interviniendo en este caso. En horas de la tarde, 16:30 horas aproximadamente, como ustedes ya saben, en el lugar ahí recibimos una llamada en donde acudimos con gente de bomberos, la hermana de la víctima y un sobrino, y ahí entramos en la habitación y nos encontramos con la escena. A poca distancia del lugar del hecho, se logró ubicar la camioneta, como ustedes ven, en el estado en que está. ¿Cómo la policía se entera que estaba abandonada acá la camioneta? Y a través de llamadas y averiguaciones también, ya que todos los personales de investigaciones, así también de automotores, ya estaban en el lugar. ¿Cómo encontraron el vehículo? ¿Puerta? Totalmente cerrado, totalmente cerrado. Ahora está así, ya previa verificación de gente de la FOPE y también criminalística. ¿Y la llave? La llave no tiene puesta. ¿Se encontró algo llamativo? Y a simple vista nosotros no vemos nada llamativo. Seguramente los especialistas, ya sea criminalística, así también los automotores, están cotejando esos datos. ¿Sangre? No, en la camioneta no se observó sangre. ¿El vehículo era propiedad de la fallecida? Propiedad de la señora, propiedad de la señora. Tenemos que hablar ahora de este caso, el robo de una motocicleta. Esto ocurrió en pleno centro de Luque y las cámaras del circuito cerrado lograron captar el momento en el que este individuo procede a llevarse la motocicleta. Él no tuvo ni siquiera la necesidad de poner en marcha esta moto y las autoridades ya se encuentran tras sus pasos. Tenemos las declaraciones del subcomisario Julio Bogado de la Comisaría Tercera de Luque. Adelante. Tuvimos un caso de hurto de motocicleta ocurrido aproximadamente las 11 de la mañana en la vía pública. Tenemos circuito cerrado referente al supuesto autor en el momento de realizar el hecho y estamos avanzando en las investigaciones correspondientes para lograr la identificación y posterior aprehensión del supuesto autor. Ya tenemos imagen nítida con relación al supuesto autor y estamos trabajando para lograr su aprehensión y poner a disposición de la justicia ordinaria. ¿Cómo roba, comisario? ¿Cómo? Aparentemente la motocicleta no estaba asegurada y llevó al costado el supuesto autor. ¿Sin ponerla en marcha? Sin ponerla en marcha. ¿En qué zona de la ciudad sucedió, comisario? En la zona céntrica de esta ciudad. Muy bien, señores, vamos ahora a adelantar uno de los temas que vamos a desarrollar en esta mañana, porque en las últimas horas nuevamente un cajero automático fue afectado. Aquí está el ATM del Banco Continental, esto es en la ciudad de Luque. En instantes, Nata Cáceres va a estar con nosotros y nos va a dar todos los detalles con respecto a nuevamente este robo. ¿Se llevaron o no el cajero? ¿Lograron llevarse el dinero que tenía este cajero? Todos los detalles en instantes aquí en la mañana de cada día. Esto ocurrió en la ciudad de Luque. Y yo tengo recomendaciones para ustedes porque queremos que cuiden a ese corazón. Tenemos aquí chía galeno que contiene omega 3 y 6 vegetal. Todo esto es para mantener los niveles de triglicéridos y colesterol en rangos normales y su ingesta diaria ha demostrado reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Encima, chía galeno es un producto 100% natural y paraguayo como vos, disponible en todas las farmacias del país y es de venta libre.
Bueno, si tenés alguna molestia, se te dificulta un poco moverte con facilidad, CBD Forte Lasca, una crema analgésica y antiinflamatoria, es tu solución. Está hecha a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. ¿Cómo se aplica? La crema aplicas por 20 segunditos nada más en la zona afectada, 3 a 4 veces al día para un rápido alivio del dolor. CBD Forte Lasca es un producto de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Bueno, faltan 5 minutos para las 6 de la mañana. A la vuelta de esta pausa comercial vamos a tener pronóstico con Luchi a nivel nacional. Vamos a estar teniendo también las demás tapas de diarios para darles a ustedes toda la información. Y por supuesto, un adelanto lo que vamos a tener en el programa del día de hoy con visitas internacionales y visitas también importantes como cada martes, donde tenemos los bloques específicos de la mañana de cada día. Así que esto y mucho más a la vuelta de la pausa. No se muevan, quédense con nosotros. En Baputama tu pase que va en Pujajesa de la Jujamí. Mañana en punto 29 grados la temperatura en este martes 17 de octubre, aún no amanece, hace mucho, pero mucho calor, hay mucha humedad, así que nosotros ya nomás vamos a tener el primer recorrido completo de los datos del tiempo para ustedes. Bueno, siendo las 6 de la mañana con un minuto, vamos a ver nosotros nuestros datos generales. Así arrancamos con todo esta jornada de martes. Así que gracias por sumarse ahora a partir de las 6 de la mañana. Ya podemos ver en pantalla nuestra placa para que puedan salir bien listos y organizaditos de casa. Hoy con una mínima de 28 grados, máxima de 35 grados. Bastante caluroso el día, tormentas eléctricas y también una alta humedad, un 56%, alto porcentaje. Así que ahora vamos a ver nuestros datos bien específicos, bien detallados para todo el día, tanto para la mañana como para la tarde y también para la noche, porque realmente hace calor, es temprano y esto va a continuar subiendo. De mañana mínima de 28 grados, máxima de 32, posibles lluvias dispersas, tenemos un 16% de probabilidades y vientos variables. Esto se va a mantener de tarde, ya con una mínima de 33 grados y una máxima de 36. Recordemos también que ayer alcanzamos un récord histórico de calor en Asunción. Igualamos al registro que se tiene en los últimos 50 años de cada 16 de octubre, para tener nomás en cuenta. Y una sensación térmica de 48 grados tuvimos el día de ayer. Bueno, y para hoy de noche, mínima de 28 grados, máxima de 33, 14% de probabilidades de lluvia con tormentas eléctricas y vientos variables que se van a mantener durante todo el día de hoy. Pero ahora queremos saber qué va a pasar en la semana, va a llover, va a bajar la temperatura, así que pasamos ya a nuestro pronóstico extendido. El miércoles mínima de 22 grados, va a bajar un poquitito la temperatura, un fresquito lindo, máxima de 31 grados, 24% de probabilidades de lluvia y vientos del sur. Esto se va a mantener el jueves, ya con una mínima de 22 grados y una máxima de 27 grados, también tormentas eléctricas, tenemos un 43% de probabilidades, y el viernes estas probabilidades, digo bien, suben y suman a un 63% con una mínima de 21 grados y una máxima de 30 grados. Así que a partir de mañana, por lo menos vamos a tener mínimas un poquito más bajas, un poco más de viento para descansar de esta ola de calor. Pero ahora queremos saber nosotros cómo va a estar todo el territorio nacional, así que ya vamos a hacer nuestro recorrido por los distintos departamentos del país. Podemos ir ya a ver nuestro mapa, como todos los días, y arrancamos así nosotros con Alto Paraguay, en que siempre es el departamento con temperaturas más elevadas. Veamos, Alto Paraguay con una mínima de 29 grados, máxima de 42 grados. Bastante caluroso el día, también tormentas eléctricas marcadas para este departamento y vientos del sureste. Así que a cuidarnos, por favor. En Alto Paraná, mínima de 23 grados, máxima de 30, también tormentas eléctricas marcadas y vientos variables. Ojo que ya se lanzó una nueva campaña de concientización contra el dengue.
Ya conocemos todas las medidas preventivas, así que debemos eliminar todos los criaderos de nuestros hogares y también de la calle, por supuesto. En Amambay, mínima de 26 grados, máxima de 36. También tormentas eléctricas marcadas y vientos del norte para el departamento de Amambay. Vamos ahora hasta el departamento de Central, que va a estar con una mínima de 28 grados, máxima de 36. También tormentas eléctricas marcadas y vientos variables. Así que por el momento, bastante similares las temperaturas, mucho calor, muchas lluvias, mucha humedad para el día de hoy. Y a partir de mañana va a estar más fresquito. En Concepción, mínima de 28 grados, máxima de 41 grados, similar a Alto Paraguay. Esta temperatura bien alta, lluvias dispersas también con tormentas eléctricas y vientos del norte que se mantienen para este departamento. Y por último, vamos hasta Itapúa. Vamos a ver toda la zona de Encarnación, de Carmen del Paraná, con una mínima de 22 grados, máxima de 26. También tormentas eléctricas y vientos variables que se mantienen. Así que bueno, este fue nuestro primer reporte bien completo de los datos del tiempo. A las 7 en punto, nosotros vamos a actualizarlos nuevamente por si hay algún que otro cambio, así que quédense con nosotros. Bueno, 6 y 4 de esta mañana, la noticia de último momento nos lleva hasta la ciudad de Luque. Nata Cáceres, en vivo, en directo. Nata, buen día. Buen día, Chiche, buen día, Luchi, Fernanda. Efectivamente, frente mismo a la municipalidad de la ciudad de Luque, en la entrada principal, frente a la avenida, se encuentran ya estos dos cajeros automáticos, uno del Banco Sudameris y el otro del Banco Continental. El del Banco Continental específicamente durante esta madrugada se intentó robar con el mismo modus operandi, atando un cabo alrededor del cajero, estirando con una camioneta. Hicieron un intento. Al no desprenderse el cajero en este primer intento, quitaron nuevamente el cabo y se retiraron del sitio estas dos personas que bajaron con kepis, con pasamontañas, así que no lograron su cometido. Está hablando brevemente el comisario aquí, Freddy Caballero, vamos a escuchar brevemente los detalles. Cuatro o cinco personas, dos nomás esta vez. Sí, se observa que dos personas descendieron. Presumimos que dentro del vehículo estarían una o dos personas más, el conductor y otro que a lo mejor puede fungir de campana, como se dice. Y no se descarta que haya otro vehículo en las inmediaciones apoyando logísticamente al grupo. ¿Todavía no se reportó algo acerca de algún vehículo abandonado? Hasta el momento no tenemos ningún reporte. Estamos trabajando con, como te dije, con las otras dependencias policiales. La gente criminalística levantó evidencias, huellas, y lo que cayó fue un picaporte del vehículo que utilizaron. También se levantó huellas dactilares del ATM. Se observa que uno de ellos no tenía guante, entonces presumimos que podría obtener alguna información certera de los que ingresaron en este... ¿Comisario, guardia de seguridad tiene la municipalidad? Pues vemos una garita ahí enfrente, pero ¿había guardia o no? Creo que no está ni una persona haciendo guardia en este momento. Se activó la alarma y se llamó al sistema 911, entonces acudimos al lugar inmediatamente. ¿Un solo intento y al no lograr esto se retiraron? Una sola vez tiraron con un cabo, después de romper con ¿qué tipo con de vehículo hacha usaron? Que se observan en las imágenes. ¿Maneja ya el tipo de vehículo que utilizaron? Es un vehículo oscuro, todo cerrado, suburbano. ¿Auto, camioneta? La marca puede ser Hyundai o Kia. Estamos analizando también, solicitando el circuito cerrado de las casas adyacentes acá al lugar. Bueno, ahí está. Sería una camioneta tipo Kia Sorento, según lo que refería, o Hyundai Tucson. Sí. Ya camioneta de cuatro puertas, según lo que refiere el comisario. Dos se bajaron con kepi, pasamontaña y con un hacha. Rompieron lo que es el blindex, justamente ya del cajero automático. Y nos decía acá una vecina que si bien en la entrada principal de la municipalidad hay una garita donde tendría que haber guardia de seguridad, no hay, y que inclusive hay cámaras, pero las cámaras no apuntan a nada porque ahí justamente está esa palmera, y creo que es una planta de limón o de naranja, que tapa todo. El guardia de seguridad está, pero allá en el fondo, en lo que sería ya el edificio,
de la municipalidad, que en cierta manera, bueno, está bien, pero no en la entrada principal, porque de acá de la entrada principal hasta el edificio de la municipalidad, bueno, hay unos cuantos metros, por lo menos 300 metros por ahí, para llegar hasta ahí, ¿verdad? Pero lo cierto es que sonó la alarma y por eso se retiraron rápidamente, porque no llegó a desprenderse el cajero automático, porque sabemos que tiene también el sistema ya de anclaje. Eso quería ir también, Nata, porque no se observa mucho por el vehículo, por el camión de Prosegur que está ahí tapando la vista, pero no se movió ni medio centímetro ese cajero. No, no se movió en lo absoluto. Sabemos que los nuevos requerimientos ya de los cajeros automáticos en cuanto a seguridad, se utiliza lo que es un sistema de anclaje que va varios metros bajo tierra, así que difícilmente con cualquier camioneta puedan arrancarlos. Sí, sí llegaron a llevar, creo que una parte de la tapa o algo así, también me comentaba aquí un oficial, pero en cuanto al dinero, no, porque recién ahora están llegando los agentes acá de la empresa Prosegur, que están haciendo la apertura y probablemente ya el retiro correspondiente para el conteo del dinero. Y quedó solamente la manija de la camioneta que observábamos ahí recién en imagen como evidencia. Bueno, una vez más, intentando de esta manera con el modus operandi del cabo para poder arrancar este cajero automático. Una vez más, ojalá que las viviendas alrededor de la Municipalidad de Luque puedan tener alguna que otra imagen que pueda esclarecer o por lo menos determinar qué vehículo utilizaron estas personas para poder robar el cajero en la Municipalidad de Luque. Esperemos que sí, porque hay varios locales, tienda de lomitos, pizzería aquí alrededor, así que ya con la luz del día vamos a alcanzar a observar si es que hay alguna cámara de seguridad y a ver si accedemos también a sus imágenes. Extraño que no haya una cámara del circuito cerrado, sí o sí algún vecino va a tener. Alguien. Y bueno, y evidentemente la municipalidad deberá reforzar su sistema de seguridad, ¿verdad? Pero ¿cómo luego un municipio va a quedarse así? Con rarísimo. Con el circuito cerrado, tapado. Sin revisar, tapado por una palmera y un árbol de limón. Es una irresponsabilidad. Y un guardia, ¿verdad? Que pueda estar ahí, al menos en el acceso, teniendo en cuenta de que tenemos los ATM ahí, de dos bancos incluso. Ahora, señores, a la siguiente portada. Vamos rápidamente a última hora, cerrando el recorrido. Obras de empresas ligadas a Pettengil cuestan el triple. Bueno, y ojo que esto tiene que ver con la duplicación de las rutas Paraguay 02 y 07, en este caso por el elevado coste al Estado. Y esa vinculación, que ya Pettengil dijo que no, que él ya dejó su participación accionaria de estas empresas de asfalto. Exactamente. Él, que hace como un año ya vendió sus acciones, que ya no se va a la empresa. Eso era lo que decía hace unas semanas nada más. Y Celeste Amarilla dice que no. Celeste dice que no. Bueno, antecedentes de precios a nivel nacional señalan un valor de 1,1 el kilómetro. Sí, el kilómetro. Sí. Pero la empresa que está vinculada al senador alcanzaría más de 3.4 millones de dólares el kilómetro. Sí, es bastante caro la falta, sí, para ahí están viendo los costos. Y bueno, toda la situación que se está dando entre acusaciones y demás es lo que publica en tapa Última Hora. Vamos a la imagen ahora de lo que trae este diario. Sos injusto, justo. Excluidos exigen justicia. Esto tiene que ver con la situación justamente en esta etapa que le toca a Justo Zacarías en una serie de repercusiones tras la desvinculación de 187 personas, ¿verdad? Sí, 187 personas, un grupo, hay que decir, que son embarazadas o mujeres que han tenido recién sus hijos, que están amparadas por la ley y que fueron nuevamente repuestas en el cargo. Pero el resto no, por eso se estuvieron manifestando de esta manera. Vamos a más títulos. Empresa de vigilancia operó un año en la DINAC sin habilitación de policía. Seguridad para el traslado de las maletas, ¿eh? No tenía ningún tipo de autorización. Las ruinas de Jesús y Trinidad reciben un escudo protector de UNESCO. Es un escudito azul, Chiche, que estaba leyendo. Va a ser un escudo protector en caso de cualquier tipo de amenaza a la infraestructura que pueda haber, principalmente si hay algún conflicto bélico, por ejemplo. Ah, mira, protegido por la UNESCO, entonces. Bien, 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 algo muy importante que mantiene la historia. Vamos a otro título. Fiscalía convoca para declarar a esposa, hijo y nuera de Ramón González Daer por lavado. Otro título un poco más abajo que trae Última Hora. Jubilados sostienen que desde IPS buscan instalar falsa crisis para hacer reformas. Estamos hablando de esta superintendencia de pensiones. Bueno, ayer lo hablábamos. Salud inicia investigación por acoso a las residentes en el hospital de Itagua. Esto tiene que ver con los gremios médicos que guardan silencio. Otro de los títulos
EMPO, en este caso, fiscal pide reabrir causa para blanquear a Nenecho y Mario Ferreiro, solicitan el sobreseimiento definitivo. Vamos al deportivo de este diario, ¿no? En instantes, bueno, ya estamos reapretados con el tiempo, son las 6 y 20, 29 grados de temperatura, Dios señores, mío. Un calor tremendo siendo las 6 y 21. Estamos logrando ayer, de hecho, logramos el pico del año 2014, donde tuvimos la temperatura más alta de los últimos tiempos. Y ese 2014 ya queda en el olvido porque le ha superado ayer la jornada del día lunes. Ahora ya listos para tener la cotización de monedas el día de hoy. Muy bien, son las 6 y 21 minutos, 29 grados la temperatura, así calorazo, calorazo. Y nosotros tenemos ahora más información para ustedes, así que ya podemos ver en pantalla los datos de las principales divisas para ver cómo está el mercado cambiario al día de hoy, martes. El dólar a la compra 7.300, a la venta 7.380. El euro a la compra 7.700, a la venta 8.150. El peso a la compra 6, a la venta 9. Y el real a la compra 1.410 y a la venta 1.470. Bueno, hablemos del menú del día de hoy que nos trae Ochi para poder disfrutar de este martes. Mirá lo que tenemos en pantalla. Tenemos los Snackers y Smokies. Te mostramos y hablamos de estos dos productos sabrosísimos que nos brinda Ochi. Los Snackers y Smokies, ahumaditos, infaltables en los cumpleaños de los niños, ya que por su tamaño y sabor, ellos no lo desperdician. Y para los grandes, ni qué decir, preparados como entrada con sabrosas salsas o en vino. Es una delicia, ¿eh? Snackers y Smokies son de Ochi, productos Ochi. Lo mejor en la mañana de cada día. Quiero saber si alguna vez soñaste con tener tu casa propia, tu terreno, esos sueños que a veces parecen tan lejanos, tan inalcanzables. Bueno, atendé la promoción que tiene Propio para vos. Te regala un lote extra para las tres primeras solicitudes de casa propia aprobadas en Itagua. O sea, además de tu casa más tu terreno en la urbanización de Itaguaguazú, Propio te regala un lote extra. O sea, vos finalmente vas a tener dos terrenos. Solicita ya mismo tu casa propia en Itaguaguazú durante todo este mes de octubre y accede a esta promo que es realmente única para poder vivir el sueño de tener tu casa propia con cuotas desde 1.450.000 guaraníes. Para más detalles, contacta al WhatsApp al 0991-700-100. Propio, facilitadores de viviendas. Bueno, 6 de la mañana, 23 minutos. Rompemos todo. Esta gran promo que trae la gran familia de Tupi para que te puedas llevar esta tremenda camioneta, la Ford F-150. Puede ser tu camioneta con tus compras desde el 1 de octubre y hasta el 31 de enero del año 2024. Esta es la oportunidad para que puedas comprar eso que estabas necesitando. Porque el local número uno en ventas en nuestro país trae la camioneta número uno en ventas del mundo. La más versátil y mejor equipada del mercado. Aparte de la camioneta, hay 100 espectaculares premios como camas, celulares, televisores, muebles, equipos de gimnasia y mucho más, ¿eh? Todas las compras participan de este gran sorteo. Y vamos a conocer el año que viene quién se lleva el mayor premio de ventas del país a través de este sistema de participación que te da Tupi. Tenés que pasar hoy por Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. Están de lunes a sábados de 7 y media a 6. Y también el call center, porque se abre 7 y media. Podés ahora mismo a través del call center comunicarte 021-5699000 o ingresar a tupi.com.py. En instantes les vamos a dar las ofertas del día con Edwin para que sepan qué van a poder comprar hoy mientras ven el programa gracias a Tupi. Ahora seguimos nosotros con el programa porque hace demasiado. Vení, Chiche, por favor, vamos a tomar acá nuestro tereré. Déjale ya el primero a Santo Tomás. Nosotros necesitamos un tereré bien frío. Le podemos decir a Santo Tomás que nos dé hoy, por favor. Sí, por favor. No, bueno, sí, Santo Tomás, volvé, por favor. Recuerden que pueden participar de la promo Tu Santa Suerte. Todos los días pueden ganar dinero, 1.000.000 de guaraníes por día. Solamente tienen que enviar todos los datos del paquete de yerba al 0971-210915. Sí. Envían el número de lote y también la hora de fabricación del paquete al número de WhatsApp. Y listo, ya van a estar participando y encima pueden ganar más de una vez. Y hoy es martes, hoy hay sorteos, así que participen ya mismo. No pierdan la oportunidad para no perderse el sorteo de hoy, nomás digo. Sí. Así que si tenés a mano tu justamente paquete de Santo Tomás, que puede ser de menta y bol, de menta y limón, o si no el del sabor clásico y tradicional, podés ganar hoy ya 1.000.000 de guaraníes. Ahí al costado de la Ande. Sí. Está el puesto de Santo Tomás, que es una locura, sobre España y Padre Cardoso. Así que a la gente de Santo Tomás, un abrazo grande. Ahí parás con tu auto un ratito, le pedís un poco de hierba a Santo Tomás y seguís la jornada. Más que nada para refrescarse hoy en una jornada bastante calurosa que estamos teniendo en Paraguay. Sí, bueno. Y recuerden que esta promo va hasta el 30 de noviembre.
cierto. Y tienen que guardar siempre los paquetes, doblan bien, y este es su justificativo a la hora de retirar el un millón por día. Importantísimo. Bueno, señores, nos preparamos para ir a la pausa, ¿eh? Y antes de ir a un avance con Fer, quiero decirles que vamos a tener una visita internacional. Hoy, el querido humorista Pachu Peña va a estar con nosotros en la mañana de cada día. A fin de mes trae una obra de teatro espectacular con José María Listorti y muchas personas más. Así que quédense con nosotros, que hoy tenemos al queridísimo Pachu Peña, una persona que ya ha visitado varias veces el país y que cada vez que presenta una obra o algún espectáculo es un éxito rotundo, porque la gente va, se divierte, la pasa bien y se ríe, ¿verdad? Porque sí, nos falta un poco de humor y queremos disfrutar de la presencia del querido Pachu, que está haciendo gira promocional, ¿eh? Así que los dos van a venir, ¿eh? Tengo entendido, Pachu Peña y José María Listorti van a estar aquí en la mañana de cada día. Muchas novedades el día de hoy. Sí, muchas novedades. Tenemos, por supuesto, nuestros bloques de todos los martes. El bloque de peluditos y también nuestro bloque tecnológico. Y preguntados, hoy es martes. Hoy jugamos, ¿cierto? Sí. Si quieres ganar dinero, quédate con nosotros, ¿eh? Vamos ahora hasta Fer, que nos da un adelanto de lo que se viene para el próximo bloque. Ojo, ¿eh? Imagínense estar viajando en un bus y que te empujen. Ya. ¿Qué pasó? Y verá, casi te caes encima de todo, ahí de dentro del ómnibus. Esto pasó en un ómnibus, lo empujaron simplemente porque él pidió la devolución de su pasaje. Famoso, te subís mal al colectivo, te querés volver a bajar para tomar el correcto. Bueno, esto es lo que le ocurrió a este hombre. En instantes vamos a estar hablando de este tema. Mañana 31 minutos, 29 grados, la temperatura actual en esta jornada de hoy, martes 17 de octubre, es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, también es el Día Mundial contra el Dolor, en las efemérides que tenemos en esta fecha. Y en esta fecha hoy empezamos el programa ya con una noticia que se fue generando durante la noche y la madrugada y tiene que ver con el asalto nuevamente a un ATM, a un cajero automático en la ciudad de Luque, en pleno acceso de la municipalidad de esta ciudad. Así que volvemos hasta Nata, que nos va a dar un adelanto nuevamente de lo que tiene que ver con las noticias en los últimos minutos, teniendo en cuenta que hace media hora estábamos con Nata en vivo y en directo. Así que Nata, aquí con Luchi, con Fer y por supuesto con Edwin, te escuchamos nuevamente para saber los detalles de lo último que pudiste recabar. Es así, Chiche, nuevamente el saludo a todo el equipo. Efectivamente, 2 y 10 de la madrugada, delincuentes llegaron a bordo de una camioneta, dos descendieron con kepis, con pasamontañas y con un hacha rompieron el blindex del cajero del Banco Continental. Rodearon con un cabo, intentaron arrancar el cajero automático, pero no lo consiguieron por el sistema de anclaje, por lo tanto se retiraron del sitio rápidamente porque comenzó también a sonar la alarma. Eso en cuanto al asalto en sí refiere, no se llevaron tampoco dinero en efectivo, el picaporte del vehículo se cayó, se quedó en el lugar, así que probablemente se levanten huellas dactilares. Por otro lado está una señora que es la que vive enfrente. Doña, antes que nada, buenos días, ¿y tu nombre? Muy buenos días. Yo soy la abogada Ronilda Campuzano Godoy. Activista yo soy. Tengo 71 años. Hace 40 años que vivo acá. A lo que voy puntual es de que yo, de esto del asalto al cajero es demasiado reiterativo ya. Y puntual, la municipalidad tiene que... El jefe de seguridad se llama Vidal Jiménez. Yo le conozco en persona. Su fisonomía es grande como King Kong, pero su cerebro es de mosquito. Porque yo suelo irme ahí a decirle que pongan acá guardia de seguridad enfrente. Y ahí está el garito ese, y adentro lo puede poner. Pero ellos no te hacen caso, no te hacen caso. Y ellos no le respetan al contribuyente en ese sentido. Porque ¿hay guardia entonces la garita que hay en la... guardia, hay una videocámara que no funciona.
y las luces están todas escondidas detrás de esa planta de la mandarina. Y ellos aducen de que no ponen guardia acá, porque las cosas importantes dicen que están allá en el fondo. Pero ¿cuándo se ha visto que en el frente de tu casa vos no pongas guardia? Señores de la municipalidad, por favor, hagan algo para mejorar la cuestión de la inseguridad. El asalto a los cajeros. El aire acondicionado también llegaron a robar. Hace 6 meses, profesionales cortaron la energía eléctrica y a las 6 de la mañana era. Y llevaron tranquilamente el aire acondicionado. ¿Hay un sistema de respuesta de seguridad entonces por parte de la... No. Ellos tendrían que ponerse de acuerdo con la policía y otro estamento de seguridad y poner acá un garito y que estén los guardias. Y lo de los cajeros también, no sé, los dueños de los bancos, ¿qué es lo que creen? ¿Cómo es lo que piensa? ¿Qué les cuesta para evitar eso poner un guardia constantemente para tratar de paliar esto? Gracias, señora, muy amable. Bueno, está el relato entonces de la vecina que vive enfrente a la municipalidad y que es la que sabe todas las vivencias y todos los hechos que ocurren en este sitio, compañeros. Bueno, está bien, y es el malestar que ellos están sintiendo por el tema de la inseguridad. O sea, que ya robaron incluso el aire acondicionado de estos cajeros hace unos meses. Y es de público conocimiento que la cámara de circuito cerrado no funciona, que las luces ni siquiera están encendidas y todo este problema que se está dando en pleno acceso a la municipalidad, Nata. Exactamente. La cámara de seguridad está tapada, Chiche, por las plantas que están enfrente. Ahí nos va a mostrar el compañero Walter. Y hay un árbol de naranja o limón que termina tapando toda la cámara y que no se ve absolutamente nada. Qué bárbaro, ¿no? Bueno. Y tiene que pasar, famoso, ¿verdad? Tiene que pasar para que se tomen las medidas preventivas. Ahora, para que se activen las cámaras y para que, bueno, se pongan guardias en la zona, ¿verdad? Hablando de un municipio, ahora teniendo en cuenta que la municipalidad hace unos años se mudó de sede en la ciudad de Luque y era para mejorar, ¿verdad? Ahora el sistema de seguridad definitivamente está teniendo esta falencia. Bueno, Nata, te agradecemos por todos los informes que nos diste desde esta ciudad. Ahora a la espera del circuito cerrado en las zonas aledañas para poder dar con este vehículo, esta camioneta que queda confirmada que intentó hacer el robo. Es así, Chiche, quedamos atentos desde este punto. Muy bien, seguimos nosotros aquí en la mañana. Sí, señor, porque tenemos que darle continuidad a este terrible asesinato de una mujer de 81 años, Gibelda Gamarra Acosta, que había sido encontrada sin vida en su vivienda, 82 años, me corrijo. Porque después de darse el hallazgo de su cuerpo en su vivienda en la ciudad de Upané, en una escena brutal realmente para los familiares, personal de investigaciones, efectivos policiales, pudieron llegar hasta su vehículo, que había sido sustraído aparentemente de la vivienda, porque decíamos, al ser encontrado el cuerpo de la señora Gibelda, ya sin vida, también se percataron los familiares que faltaban televisores y esta camioneta que horas después fue encontrada. Sin embargo, mencionan los agentes policiales que este vehículo ya se encontraba en ese mismo lugar abandonado desde el día sábado. Escuchemos lo que decía el oficial segundo Victoriano Arroyo. En horas de la tarde, 16:30 horas aproximadamente, como ustedes ya saben, en el lugar, ahí recibimos una llamada en donde acudimos con gente de bomberos, la hermana de la víctima y un sobrino, y ahí entramos en la habitación y nos encontramos con la escena. A poca distancia del lugar del hecho, se logró ubicar la camioneta, como ustedes ven, en el estado en que está. ¿Cómo la policía se entera que estaba abandonada acá la camioneta? Y a través de llamadas y averiguaciones también, ya que todos los personales de investigaciones, así también de automotores, ya estaban en el lugar. ¿Cómo encontraron el vehículo? ¿Puerta? Totalmente cerrado. Ahora está así, ya previa verificación de gente de la FOPE y también criminalística. ¿Y la llave? La llave no tiene puesta. ¿Se encontró lo llamativo? Y a simple vista nosotros no vemos nada llamativo. Seguramente los especialistas, ya sea criminalística, así también los automotores, están cotejando esos datos. ¿Sangre? No, en la camioneta no se observó sangre. ¿El vehículo era propiedad de la fallecida? Propiedad de la señora.
Actualizamos este tema porque en las últimas horas la Policía Nacional detuvo ya a una persona. En breve vamos a estar brindándoles más detalles de lo que es la detención de este hombre, Benito Adrián Mendoza Aranda, vinculado al asesinato, aparentemente, de esta mujer de 82 años, la señora Gibelda Gamarra. ¿Por qué fue detenido este hombre? Él era empleado de la víctima y se lo ve en imágenes de circuito cerrado abandonando la camioneta de la víctima en la misma ciudad de Pané. Esta camioneta que estábamos mencionando recién, que fue encontrada por los agentes policiales. Se incautaron algunos elementos en poder de este hombre. Reiteramos que fue en algún momento empleado de la mujer asesinada. Bueno, este tema vamos a ir ampliando en el transcurso de esta mañana a medida se van generando las informaciones que estamos dando a conocer al aire. Ahora hablemos de otra situación y lo mostrábamos antes de ir a la pausa. La situación que se vivió en la línea 10, en donde este hombre fue empujado. Miren lo que es, pudo haber terminado mal esto. El hombre pudo haber terminado en pleno pavimento porque fue empujado hacia la puerta delantera. El ataque se dio por parte de un joven que sería el guarda de la empresa, quien reaccionó de esta manera porque el hombre quería bajarse nuevamente y solicitó por eso la devolución de su pasaje. Me indignó bastante lo que le hicieron a Don Niño, porque le conozco bastantes años y es un señor amable, no da razón a cualquier persona a maltratarle hacia. Y la empresa, la línea 10, está responsable. Yo esta tarde me voy a acercar junto a él porque él es un señor muy trabajador. ¿El chofer te explicó algo a vos? ¿Vos le preguntaste? Sí, yo le pregunté. No es lo que ni le pregunté. Le llamé a retarle y me dice, no era mi culpa, pero vos le hubieras agarrado del cuello a ese guarda guau que se iba a tu lado y echado. Y no así recriminarle a tu pasajero, le dije, la pasajero con la ñane mongarúa. Ellos son nuestros patrones, le dije. ¿Guarda tiene vínculo con la empresa? No, ningún vínculo no. ¿Muchacho le conoce? Sí. ¿Identificar? Sí, perfectamente. Se llama Jorge, el apellido ya no te puedo decir, ¿verdad? Pero además que es vecino precisamente de Don Niño. Vive a una cuadra nomás de su... Bueno, tenemos que hablar de este caso. Elías, un niño de tan solo 12 años, fue víctima de la picadura de un alacrán. Las autoridades del Ministerio de Salud ya alertaron sobre esto, sobre la aparición de alacranes en las casas. Elías permanece internado en el área de cuidados intensivos de un centro médico privado. La toxina atacó varios de sus órganos y su estado actual es sumamente delicado. Cabe recordar que su familia organiza una apoyada para poder conseguir fondos y poder costear los gastos que implican su internación. Por eso es que necesitamos de todos, de la solidaridad de toda la ciudadanía, porque esta actividad, acá tenemos el flyer en pantalla, se va a realizar el próximo 22 de octubre. Sobre soldado paraguayo al 2100, 15.000 guaraníes cuesta cada adhesión. Y bueno, nosotros vamos a estar recordando cada día esto porque el 22 es domingo, ¿verdad? Sí, el domingo. Ahí como podemos ver a partir de las 11:45, soldado paraguayo, así que Elías nos necesita por supuesto y todo lo destinado va a ir a los gastos del costo de su internación. Nosotros tenemos las declaraciones de un médico que dio recomendaciones sobre estos casos. Adelante. Bueno, la picadura del alacrán puede ir desde un cuadro básicamente asintomático hasta un cuadro grave. Es la ponzoña de cierto tipo de especies. Especialmente en Paraguay es el género Titius, es el género del alacrán, que es un alacrán que tiene un aspecto marrón claro, ¿verdad? Esa es la característica de este alacrán básicamente.
Ese veneno puede producir, como dijo, un cuadro asintomático o un cuadro con un poco de dolor, ¿verdad? O un dolor fuerte, hasta síntomas sistémicos que afectan, como bien lo mencionaste, órganos vitales como el corazón, por ejemplo. Entonces, es ahí donde es importante, en primer lugar, entender que la picadura de un alacrán puede ser grave. Ese es el primer punto, de tal forma a acudir rápidamente a un centro asistencial. Y como mínimo, un cuadro leve debe estar en observación por lo menos 6 horas. Eso es lo primero que debemos saber, por si aparezca algún síntoma de gravedad. Porque los síntomas, si es que van a aparecer de gravedad, aparecen rápidamente. Mucha atención a toda la ciudadanía, eso nos incluye a todos porque Salud está advirtiendo y emitiendo una alerta respecto a casos de dengue. Las autoridades sanitarias ya pusieron en marcha en este sentido una nueva campaña contra la enfermedad que se denomina Esirgriñatiú y tiene como objetivo crear conciencia sobre la importancia de eliminar todo criadero del mosquito de cara a los meses de mayor índice de proliferación. Específicamente están alertando sobre la inminencia del ingreso del temido dengue tipo 3. Esto se podría ya dar desde finales del mes de noviembre y extenderse incluso en varios puntos del país hasta el mes de marzo. Escuchemos lo que decía la ministra de Salud, Teresa Barán. Nosotros tenemos que actualmente en nuestro país circula el DEN 1, el DEN 2 y posiblemente teniendo en cuenta el mapa que vemos, todo lo que se ve en rojo oscuro, los países vecinos está la circulación del DEN 3. Entonces nosotros creemos y tenemos la seguridad que es inminente la introducción del dengue tipo 3 en Paraguay y donde está la preocupación. La última epidemia que tuvimos fue en el año 2006-2007, hace exactamente 17 años atrás. Significa esto de que la mayor parte de la población paraguaya está susceptible para poder adquirir esta enfermedad y es por eso que estamos muy preocupados por esta situación. Señores, hablemos de Banco Familiar. Sí, señores, porque con Banco Familiar tenés la posibilidad de disfrutar los mejores sabores con tu tarjeta de crédito. Todos los días descuentos del 20% con tarjetas clásicas y del 30% con tarjetas Oro y Platinum. En cafeterías, bares, restaurantes. Pedí la tuya al WhatsApp 021-446-5444. Banco Familiar, el banco para vos. Y yo te invito a que te olvides de todos aquellos síntomas gástricos que de por ahí nos molestan constantemente. Con Clansol, esto lo podés lograr. El omeprazol que te brinda 24 horas de alivio con una cápsula diaria, eso es Clansol. Clansol es de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Bueno, faltan 11 minutos para las 7 de la mañana y llegó el momento, señores, de darles las recomendaciones que nos da Tupi. Atención, mujeres que están viendo el programa porque Luchi ya tiene una recomendación muy buena. Estoy muy emocionada. Por favor, señoritas, mujeres, todas las que están viendo este programa, miren lo que es este secador, pero el color me enamora, celeste y fucsia. Combina contigo, Luchi. Lo amo, sí, lo amo para este octubre rosa, pero miren acá las variedades. Acá tenés el fucsia, el naranja y el lila. Para todos los gustos, diversidad de colores, este secador de pelo gama para crear el brushing perfecto, para cuidar el pelo, para combatir el frizz también, que tanto nos complica. Y encima tenemos este rizador que también es rosado y turquesa. Dios mío, ¿por qué lloraba? Miren, es que por favor, mírenlo. Con este rizador vamos a proteger nuestro cabello de manera natural y encima alcanza temperaturas en tiempo récord. Así que aprovecha este combo tan solo a 10 cuotas de 65.000. El tiempo restante es de 2 horas y 24 minutos, o sea, lo que resta del programa. Así que aprovecha porque el precio tradicional sería de 10 cuotas por 84.000. Impresionante este combo, me encanta. Ahí ya puedes ver el número en pantalla también. Si escribís o llamás, todo el equipo de Tupi te lo lleva hasta la puerta de tu casa. Míralo. Chuchito. ¿Qué pasó? Yo compraría, ni siquiera me hace falta, pero compraría solamente por el color. Ese color. Sí, eso yo hago con el helado. Por el color, tomo, ¿entendés? Llamó a Ángela Aguilera, quiere para todo su equipo de su radio estos productos. Sí, ¿verdad? Sí, pero es divino, por Dios. Así yo combinado. Te veo con el lila.
Sí. Sí, en lila estoy. Muy bien, aprovechen esta primera oferta en esta mañana. Tupi se pone a bailar con estas ofertas para disfrutar, por supuesto. Y más que nada, poder aprovechar lo que es la comunicación, porque ustedes saben que Tupi trae lo último en tecnología. Y por supuesto que te trae este celular Samsung, el A04 de 128 GB. Este celular realmente te invita a que puedas almacenar todo lo que quieras. La pantalla es Full HD, 6.6 pulgadas, y lo más espectacular es que la batería de 5000 mAh te dura hasta 2 días. Tenés disponible en varios colores, ¿eh? Este es en color negro, pero también hay en verde y también hay en blanco. Esta promo solamente durante el programa para que vos puedas aprovechar al máximo. Así que envía ya un mensaje por WhatsApp. Como Tupi se hace y media, el WhatsApp está disponible. Entonces cuando abran Tupi van a ver tu mensaje. Más 595-21-569-9000 y listo, te lo vamos a llevar hasta la puerta de tu casa. Esta es una linda oportunidad que te da la gran familia de Tupi para que puedas tener lo último en tecnología. Te voy a pasar el precio. 12 cuotas de 100.000 guaraníes. ¿Puede ser? Sí, 12 cuotas de 100.000 guaraníes. Así que cuando termine el programa va a costar 12 cuotas de 128.000. Dale que quedan 2 horas 22 minutos y 22 segundos para que puedas aprovechar esta gran oferta. Dos grandes ofertas que te da la gran familia de Tupi mientras nosotros estamos al aire. Bueno, hablando de estar al aire, agradecemos un montón a la gente que se está comunicando con nosotros a través de nuestra línea habilitada. Gracias a todos los que están a través del WhatsApp. Dice por acá, el mejor equipo que puede presentar Garnero es dejar en el banco al Mirón, dice. A la pucha, ¿cómo están los mensajes, eh? Buen día desde la zona de Puerto Falcón, siempre con los inconvenientes de la línea 101, apenas 3 unidades para todo el día. Qué vergüenza, dice por acá. Dice, ahora ya está todo y no sabemos dónde más recurrir porque nadie nos respalda. Los vecinos no queremos esa antena aquí, es un terreno ajeno. A ver, ¿qué pasó por acá? Ya me llama la atención, mandó un montón de fotos. Es una antena que están colocando en la zona. Una antena en un terreno ajeno, pero nadie nos tiene en cuenta. Ayúdenos, por favor. Mucha gente está en contra de las antenas que a veces se dan por las telefónicas y demás. De gente que no quiere tener... ¿Se acuerdan del mito ese del 5G y demás? Sí. Bueno, me parece que viene por ahí la mano. Gracias a la gente por comunicarse con nosotros. A ver, saludos. ¿Saludan? ¿Qué pasa? ¿Saludan a cuando salí del súper? Dice, ¿a quién pico no le saludé? Te dijo Yeyapo. ¿Pero por qué? ¿O a uno saludo? Cierto. ¿Qué Yeyapo? A nosotros no apenas nos saluda. Ayer. ¿Cuándo me fui al súper la última vez? ¿Con Dalma? ¿Fue cuando antes cruzamos de ayer, acá? Fue. Antes de ayer. No, el viernes. No, el viernes. Viernes. Fue el viernes. No, pero ¿y no me di casa? Cuenta, perdón. Dice, Dios cuide siempre de ti y sea exitoso con mucho amor. Dice, un gran abrazo, bendiciones. Bueno, muchas gracias. A ver, desde Piribuy también están llegando los mensajes de Formosa. Qué gusto. Bueno, ahí de la gente. Chicha al arco, la albirroja, me gustó ese. Ya está, ya. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, hay un montón de mensajes colgados ayer por nuestro aniversario. Ayer no pudimos leer los mensajes porque estábamos súper apretados, así que muchísimas gracias a toda la gente. Mandan saludos al churro de Aníbal, dice. Bueno, bueno, se quedó. Le mandamos una sonanda a Aníbal, que debe estar viendo desde el limpio el programa. Vamos, Fer, dice. Saludos para Fernanda ahí también. Saludos. Desde San Lorenzo. Bueno, muchos mensajes. Gracias a todos. 0981-453300. Breve pausa. Nos vamos con los mensajes ahí del WhatsApp. Sí, vamos con esa imagen del WhatsApp. Enseguida volvemos con mucho más de la mañana de cada día en este día martes. Un programa cargadísimo hasta las 9:15. Vamos a más títulos. Son las 7 de la mañana, 15 minutos. Llegamos a 5 días. Vuelve el debate sobre regular a las cajas de pensión. Gremios de jubilados ya rechazan este proyecto de ley. Sin embargo, desde el Ministerio del Trabajo consideran que los técnicos de la banca matriz del Banco Central del Paraguay tienen competencias para verificar y controlar las cajas. Vamos a otro de los títulos de este diario de negocios. En la mañana de hoy nos trae de que Paraguay tiene más de 2.800 anunciantes. Y esto lo dijo la APAP, la Asociación Paraguaya de Agencias de Publicidad. Esto hace que el negocio mueva 126 millones de dólares. Es como ahí, como se nota la recuperación económica, se está reactivando todo. Así que bien ahí por los anunciantes. En otro de los títulos de 5 días, análisis, el comercio global podría resentirse por la crisis en Medio Oriente.
Debajo, obras anuncian inversión de 165 millones de dólares para desagüe en Gran Asunción. Algo importantísimo y más que necesario. Vamos a seguir, señores, a ver qué tenemos en la siguiente portada, siendo las 7 y 16. Llegamos a IP Paraguay, este medio digital. Paraguay apunta a mejorar cadena láctea y la producción de banana. Las autoridades van a presentar en el Foro Mundial de la Alimentación dos proyectos de inversión. Son alianzas público-privadas respecto a producción de bananas, sí, y cadena láctea. Esto fue impulsado por el ministro del MAC, Carlos Jiménez, a quienes agradecemos un montón porque ayer nos hizo llegar un arreglo por nuestro aniversario del programa. Vamos a más títulos que trae IP Paraguay en la jornada del día de hoy, así que bajamos a ver qué tenemos. MITIC prepara estrategia para fortalecer la ciberseguridad del país. Bueno, señores, atención. El Ministerio de Economía destaca la importancia de la OCDE como socio estratégico. Lo dijo Carlos Fernández Valdovinos, que se reunió en París con el secretario general de la OCDE, Matías Corman. Y en otro de los títulos para cerrar, IP, instituciones firman carta de compromiso para acompañar campaña contra las arboviruses. 7 y 17, vamos rápidamente a última hora. Obras de empresa ligadas al senador Luis Petengil cuestan el triple. Hablamos de la duplicación de las rutas Paraguay 02 y Paraguay 07. Bueno, esto que tiene que ver con la alianza pública-privada, hay que tener en cuenta de que él dijo que ya no pertenece más al directorio de esta empresa antes de meterse a la política, ¿verdad? Pero bueno, acá dicen que esto alcanzaría más de 3.4 millones de dólares el kilómetro de estos asfaltos, ¿eh? Otro de los títulos, la foto. Sos injusto, justo, le dijeron los desvinculados de Itaipú al director del lado paraguayo de la binacional. Excluidos exigen justicia. Y cantaron, ¿eh? No somos corruptos, somos profesionales, ¿eh? Hoy hay nuevamente manifestación ya, pero en la sede administrativa de Itaipú. Tenemos más títulos también del diario Última Hora. Vamos allí al costadito. Empresa de vigilancia operó un año en la DINAC sin habilitación de policía. Hablamos de seguridad para el traslado de las maletas. Bueno, otro de los títulos, las ruinas de Jesús y Trinidad reciben escudo protector de la UNESCO. Esto tiene que ver con la estructura. Ante cualquier tipo de situaciones, hasta incluso ataques bélicos, tenemos una protección de la UNESCO offer. Sí, señor. Otro título más del plano local. Fiscalía convoca para declarar a esposa, hijo y nuera de Ramón González Daer por lavado. Muy bien, vamos a más títulos que trae este diario. Jubilados sostienen que desde IPS buscan instalar falsa crisis para reformas. Objetan la superintendencia de pensiones. Salud inicia investigación por acoso a las residentes en el hospital de Itagua, mientras los gremios médicos guardan silencio. Bueno, un título más para cerrar el recorrido completo. EMPO Fiscal pide reabrir causa para blanquear a Nenecho y Mario Ferreiro. Solicitan el sobreseimiento definitivo, lo que completa el recorrido de estas tapas, las más importantes que tenemos en la República del Paraguay. Nosotros ahora seguimos con el programa. En instantes se viene el bloque deportivo en la mañana cada día, teniendo en cuenta que hoy juega Paraguay. Toda la información, todo el análisis en instantes, porque ahora llega cotización de monedas. A las 7 y 20 tenemos nosotros la segunda actualización del día de los datos de las principales divisas, así que ya podemos ver en pantalla nuestra placa. Observemos cómo está el mercado cambiario al día de hoy, martes. El dólar a la compra 7.300, a la venta 7.380. El euro a la compra 7.700, a la venta 8.150. El peso cada vez con más incertidumbre en Argentina, continúa la crisis económica. A la compra 6, a la venta 9. Y el real a la compra 1.410 y a la venta 1.470. Acá en mis manos tengo al especialista en fiebre, no Valgina, sí, pero también es especialista en dolor, porque siempre se dice, no, no, Valgina, solo para la fiebre. No es así, también te puede ayudar con los dolores que estés teniendo. Toma Novalgina para un rápido y efectivo alivio del dolor, incluso esos dolores más intensos. Novalgina, la marca que te alivia desde siempre. ¿Estás pensando en tu casa propia? ¿Crees que es complicado, que es difícil? Te cuento que no es así. Con Natania tenés la oportunidad de poseer tu casa propia 100% en cuotas en ubicaciones privilegiadas de Luque, San Lorenzo, Fernando de la Mora, con parque, piscina y espacios comunes para vos y tu familia. Visita natania.com.py y conoce las financiaciones que tenemos para vos. Construí tu futuro desde el presente con Natania, tu hogar en Paraguay. Yo no sé si les pasa que a veces estamos con demasiadas actividades, muy acelerados durante todo el día, después llega la noche
y no podemos descansar por más de que estemos muy cansados. Bueno, para esos casos llegó Dormiflora, porque lo natural es relajarse. Dormiflora es un tranquilizante 100% natural indicado para los cuadros de insomnio. Con Dormiflora vas a poder tener un sueño sumamente reparador y es de venta libre en farmacias. Dormiflora, un producto de Laboratorios Galeno. Bueno, vamos a ver unos mensajes antes de ir a la pausa para presentar el bloque deportivo. Dicen por acá, excelente el programa. Bueno, muchas gracias a la gente por sus mensajitos, por su buena onda. Buenos días de la ciudad de San Antonio. Celso, les saludo. Gracias, hola, Celso, querido. Aguante Paraguay, ganamos 4-1. Ese optimismo me gusta. Qué buen pronóstico. Sí, sí, sí. Yuke Chiche dice, a la pinta. Así podemos pensar la previa del partido de Paraguay. Estamos. Con este tipo de asados. Ajá, vamos. Ahí está. Vos sabés que él siempre manda... asado. Siempre. Desde hace años que esta persona, este televidente, nos manda asado a esta hora de la mañana. Lo único que hace es darnos un apetito tremendo. Bueno, si nuestros adversarios le dejan en el banco a su capitán, ¿por qué no nosotros, algunos considerados titulares? Dice esta persona. Todo el mundo haciendo los análisis deportivos, a ver, nunca tuvimos la señal por aire, dicen. Necesitamos la señal de SNT digital. Estamos migrando, señores, ojo, de analógica a digital. Para eso tenés que comprar el Deco, sí o sí, que ya está disponible en varios puntos de venta a nivel país. Ahora, si vas a comprar un nuevo televisor, el nuevo televisor ya trae la señal digital, Así que si tienen el analógico, pueden hacer la migración sin ningún problema. O sea, si no nos ves ahora, es porque tenés que pasar a la señal digital, sí o sí. Eso es más que necesario. Necesito leer un mensaje que dice algo de porrista de la albirroja. A ver, dice, pueden ver los yuyales y cómo nosotros vivimos en el asentamiento de la Victoria. Saludos a Marquitos. Se cansó de quejarse, dice esta persona. A ver un poco esta situación que muchas personas están viviendo y queremos hacer visible. Agradecemos un montón a la gente que se manifiesta a través de videos y fotografías con respecto a los yuyales. O sea, mucha gente tiene terrenos y que no están haciendo los cuidados necesarios. Hay que poner en riesgo a mucha gente por el tema del dengue. Sí. Así que a evitar, señoras y señores. Dice Luchi, porrista de la albirroja, dice. Vamos a estar hoy ahí como porrista de la albirroja. Buen día, super programa. Saludos de Mingaguazú, dice los mensajes. Saludos a las conductoras. Que sigan los éxitos de Barrio San Pablo. Delia Palacios, Delia querida, un beso enorme. Ganamos la albirroja, dice. Saludos de Moscada, son los mejores sin duda. Muchas gracias. Saludos a Marquito, dice por acá. Buen día y felicidades. Muchas gracias. La gente sigue saludando por el aniversario del día de ayer. Bueno, nos vamos a la pausa. A la vuelta, señoras y señores. El bloque deportivo más esperado. Bruno y Edwin con todo el análisis del partido de la albirroja del día de hoy. Hoy también en el programa vamos a tener a Pachu Peña. Hoy Pachu nos va a estar invitando a su obra que va a estar espectacular a finales de este mes de octubre. También en el programa del día de hoy tenemos el bloque de la veterinaria. Vamos a tener la consulta para las mascotas y más que nada, cuando dejas sola a tu mascota en tu casa, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener el análisis hoy también. Y por supuesto, Preguntados con CNT. Esto y mucho más hasta las 9 y cuarto. No se muevan. Bueno, faltan 4 minutos para llegar a las 8 de la mañana. En instantes ya va a estar con nosotros nuestro gran invitado. Estamos muy felices de que hoy esté con nosotros. Su vuelo llegó a la madrugada, ya está aquí en el canal el querido Pachu Peña. En instantes nos va a estar hablando de este delivery de humor que va a tener la República del Paraguay. Nos va a hacer la invitación oficial para lo que vamos a vivir a fin de mes. Así que quédense con nosotros aquí en Canal 9, en el SNT, por supuesto, en la mañana de cada día. Ahora llegó el momento de hablar de esto que es muy importante para vos que estás viendo el programa, porque te damos 2 productos a precios realmente bajos. Y Luchi, ya tiene algo para todas las mujeres que ven el programa. Por supuesto, miren, señoritas, lo que tengo aquí, este combo espectacular. Acá está el secador, hermoso, divino. Yo quiero por los colores, ¿entendés? Muy bien. Fucsia, celeste, me encanta. Este secador gama. Estás combinada hoy. Estoy combinadísima, octubre rosa encima, así que lo pueden tener para conseguir el brushing perfecto. Pueden secarse el pelo, también combatir el temido frizz. Y acá tengo el rizador del mismo color para estar así bien combinadas, para proteger de forma natural nuestro cabello y encima alcanza temperaturas profesionales en tiempo récord. Vos tenés que aprovechar esta promo. Tenemos el tiempo restante de 1 hora y 17 minutos para que puedas acceder a este precio promocional. 10 cuotas a tan solo 65.000 guaraníes, porque el precio tradicional sería de 10 cuotas a 84.000. Así que aprovechá, tenés todavía 1 hora 17 minutos y 44 segundos exactamente. Bueno, y este producto que te ofrece Luchi, pasamos a otro producto que nos lleva hasta Tupí. Nos vamos hasta la avenida Boyani, Músicos del Chaco, para que puedan ver este celular Samsung que puede ser tuyo hoy. Realmente siempre Tupí nos ofrece los mejores artículos y hoy en cuanto a tecnología te trae este celular realmente fantástico. Mirá lo que es el A04E.
Pantalla Full HD de 6.6 pulgadas. Lo más espectacular de esto es la batería de 5.000 mAh. Te dura hasta 2 días. Vos, Luchi, que estás todo el día conectada, levantando videos y demás. Sí. Todas las novedades te trae esta marca que, bueno, vos conocés perfectamente. Claro. Aparte, tenés disponible en blanco, negro y verde. 3 colores para poder elegir. Esta promo es solamente durante el programa, así que aprovechá, envía un WhatsApp al más 595-21-5699000 y listo. La gente de Tupi se comunica con vos y hoy mismo lo podés tener en la puerta de tu casa. 12 cuotas de 100.000 guaraníes, ese es el precio. Pero hoy te hacemos un descuentazo importantísimo para que te puedas llevar este producto de la mano de Tupi. Porque si no, termina el programa en 1:16 y va a costar 12 cuotas de 128.000 guaraníes. ¿Para qué vas a pagar más si puedes pagar menos? Es muy fácil esto que tenemos aquí de la mano de Tupi. Bueno, seguimos con el programa. Vamos rápidamente hasta Fer. ¿Qué tenés, Fer? Más recomendaciones para vos. Hoy te quiero dar un súper consejo. Qué importante es mantener ese equilibrio intestinal. Ustedes sabían que la parte de nuestros intestinos es como un gran segundo cerebro que tenemos en nuestro cuerpo. Por eso es importantísimo, y yo te quiero hacer la recomendación, de que consumas Multiflora. Una sola cápsula al día de Multiflora ya te aporta múltiples probióticos que ayudarán a restablecer tu equilibrio intestinal, va a florecer también tu, va a fortalecer, digo bien, tu flora intestinal y así estimular tus defensas, porque sabemos que cuidas a tu familia, dales Multiflora a ellos también y que nada los detenga. Con Multiflora recuperas el equilibrio natural de tu cuerpo. Encontrá Multiflora en tu farmacia más cercana. Bueno, con esta temperatura realmente sorprendente, yo no sé cuántos grados pueda llegar a estar haciendo ahora en Buenos Aires, ¿verdad? Que evidentemente no debe tener esta temperatura tan calurosa como la que tenemos hoy en Paraguay, teniendo en cuenta que Pachu en instantes va a estar con nosotros aquí en el piso. Pero acá Paraguay ya le dio la bienvenida con el calor necesario de nuestra primavera. Y por supuesto, para refrescarnos, tenemos el riquísimo tereré de Santo Tomás, Luchi. Sí, así es. Aquí tenemos todas las variedades, menta y limón, la tradicional y la de menta y boldo. Y les recuerdo que pueden participar de la promo Tu Santa Suerte, que va hasta el 30 de noviembre y pueden ganar 1.000.000 de guaraníes todos los días. Solamente tienen que enviar los datos de la caja, la hora de elaboración del paquete y también el número de lote al 0971-210915 y ya van a estar participando. Esto es muy fácil. Hoy martes es día de sorteo, así que aprovechen hoy para poder ver si ganan. En las redes sociales de Santo Tomás van a poder ver la lista de ganadores, puede estar el número de ustedes, o el nombre y el apellido en este caso, para poder ganar 1.000.000 de guaraníes. ¿Qué tenemos que hacer sí o sí? Sí o sí, tienen que enviar todos los datos que aparecen aquí. Miren, les voy a mostrar. Este es un ejemplo, por supuesto. Aquí aparece el número de lote, también la hora de fabricación. Esto envían al WhatsApp al 0971-210915 y listo. Encima, pueden ganar más de una vez. Claro, así que pueden ganar millones y millones gracias a Santo Tomás para poder refrescarnos. Es increíble, son las 8 de la mañana y tenemos casi 30 grados de temperatura en esta jornada de hoy martes. Obviamente muchísimo calor, se pronostica lluvia para las próximas horas, ya lo dijo Luchi, que en instantes nos va a estar actualizando con respecto al clima para saber cómo va a estar esta jornada. Bueno, tenemos por allá, me voy a acercar a aquel sector un ratito, por favor, para poder compartir esto que recibimos ahora aquí en el canal. Así que muchísimas gracias. Porque la gente sigue a full felicitándonos. Estamos en plena semana de aniversario. 34 años cumplió este programa ayer. 34 años de historia de la mañana de cada día. Y los grandes amigos de Cero de Par nos enviaron esto. Celebramos este día especial con ustedes. Brindamos por muchos años más salud. Estuvimos, estamos y estaremos juntos. Esto lo envía la gran familia de Cervepar, así que muchísimas gracias, a los amigos de Cervepar por este mimo. Seguimos recibiendo regalos. Ayer en el programa estuvimos desde exteriores. Recibimos un montón de saludos también de la gente, así que gracias por tanto cariño y por estar con nosotros. Justo en la mañana. Que voy a hacer mi cafecito ahora para la torre. Ahora para el desayuno. Enter de fino. Bueno, señores, en instantes, Pachu Peña con nosotros. Vamos a estar disfrutando una hora tremenda que nos va a divertir un montón. No va a venir solo para lo que va a ser esta gran presentación a fin de mes, pero él viene para armar justamente toda esta etapa previa de comunicación para que ustedes puedan tener toda la info de esta gran hora que nos va a divertir un montón. La última vez que estuve con él fue el Club Caracol, hace 1500 años, hace mucho tiempo atrás. Cuando se cayó la cédula. Sí, se me cayó un poco la cédula. Han pasado años. ¿Vos sabés que yo estaba en jardín de infantes cuando eso? ¿Qué año era? Yo no existía. Probablemente sí. Eso habrá sido
99, 2000 ahora. Sí. Ah, no, yo estaba haciendo mi primera comunión. Yo cuatro. Era una criatura, sí, ahí ya se está riendo Pacho. Yo era una criatura y le entregué un trofeo Waldrin. Era un trofeo que entregábamos a los que visitaban la República. Y lo tiene en la sala de su casa. Está ahí, buen tras y ahí está. Tendríamos que ir a Argentina a fiscalizar eso. Pero en instantes, yo le quiero, le admiro muchísimo. Para mí es un capo máximo y es un lujo que hoy esté en el programa, que nos acompañe en la mañana cada día. Así que quédense con nosotros que Pacho va a estar en instantes aquí en el programa. Porque ahora, Luchi, tenemos ya la actualización del clima. Sí, por supuesto, tenemos el último recorrido express del pronóstico del tiempo para todos ustedes. Momento de más enlaces. Desde las 5:30 de la mañana estamos al aire y les damos todas las informaciones a ustedes en esta mañana. Y por supuesto, tenemos contactos con Raúl Fernanda, ¿verdad? Sí, dándole seguimiento a este terrible caso que ocurría en la ciudad de Upané con una mujer que era encontrada fallecida en su vivienda. Raúl, detuvieron finalmente a un presunto sospechoso de este caso. Buen día. Buen día, Fernanda. Saludos para Chichi y a todos los televidentes de la mañana de cada día. Y un caso que realmente eriza la piel porque se trataría de su propio empleado que hace 2 años presta servicios a la mujer de 81 años, quien aparentemente fue degollada según los primeros informes del médico forense, quien inspeccionó el cuerpo, pero para determinar bien las heridas que tiene y también la causa de muerte, fue llevada hasta la morgue judicial. Allí se va a inspeccionar esta mañana el cuerpo. Se trata de un hombre de 29 años quien, al momento del hallazgo del cuerpo de esta mujer, él fue hasta la vivienda, acompañó la apertura de la vivienda con los bomberos voluntarios. Incluso él estaba allí llorando, como sintiendo lo que había pasado. Le dijo a los intervinientes: ella es como mi mamá y ella me trata a mí como su hijo, teníamos una buena relación. Luego, con el correr de las horas, fueron investigando un poco más, entró en varias contradicciones hasta que se allanó su vivienda porque observaron un video de circuito cerrado. No sé si tenemos allí el video donde él viene caminando luego de abandonar la camioneta de la víctima. Es así, sí, que ese video de circuito cerrado fue fundamental para llegar hasta su vivienda y determinar que él
es el autor de este hecho, según los investigadores. Se descarta también ya aparentemente la posibilidad de que alguien lo haya acompañado, ya que él quiso involucrar a una persona, pero entró en varias contradicciones y es por eso que no tiene tanta fuerza de que otra persona más haya participado del hecho de este homicidio. Vamos a escuchar detalles de lo que mencionaba el comisario jefe de homicidios, Abel Cantero. Aparentemente también fue una de las personas que ingresó, una de las primeras personas que ingresó en el lugar del hecho. Llegaron los bomberos, forzaron el portón principal, forzaron la puerta y él estuvo acompañando esa entrada. Después él se le hizo varias preguntas, él respondía y más tarde ya con el hallazgo de la camioneta empezaron las contradicciones. Y a partir de ahí se pudo hilar algunas informaciones y con la aparición de las cámaras de circuito cerrado fue lo que develó que él tendría un vínculo con el hecho que estábamos investigando. Él estaba se mostraba bastante sorprendido por el hecho, inclusive manifestaba su afinidad con la señora, que la señora lo trataba como un hijo, que él lo trataba como una madre. Más sin embargo, más tarde se puede comprobar lo contrario. De momento no tenemos todavía la hipótesis clara del por qué. La señora, según también informaciones de familiares, no manejaba efectivo. Manejaba una mínima cantidad de efectivo, lo justo y necesario que necesitaba para el día. Entonces, el robo con fines de extraer dinero, creemos que era un poco complicado. Inclusive él mismo manifestó que el sábado terminó su tarea y cobró 500.000 guaraníes y se retiró de la casa. Lo que decía el comisario Abel Cantero, jefe de homicidios, con relación a la detención de este sujeto. Incluso ustedes escucharon que decía el hombre que él la trataba como una madre. Sin embargo, el hecho, cómo fue consumado, realmente eriza la piel porque, según las primeras investigaciones, la mujer fue degollada con un arma blanca, compañeros. Ahora, viendo un poco el móvil y para recapitular nada más, Raúl, ¿sería con fines de robo o habría otro motivo más? Todavía no se tiene esa precisión, pero según lo que estuvieron averiguando, aparentemente tuvo una discusión con la mujer, porque es el tema de fines de robo, la mujer no manejaba mucho dinero, tenía poca suma de dinero, siempre la mujer no le daban los familiares mucho dinero, y es por eso que prácticamente esa posibilidad se descarta. Sí, una discusión previa que hubo aparentemente. Qué bárbaro. Bueno, y el circuito cerrado que otra vez termina siendo clave ante lo que es la investigación. Que para explicar nuevamente, ya lo decía Raúl, es cuando el hombre ya abandonó el vehículo y se disponía a ir a su casa. Completamente solo. Es así. Incluso esas mismas prendas que se ven en las imágenes del circuito cerrado fueron incautadas en su vivienda. Okay. Bueno, y ahí en las imágenes estábamos diciendo aquí con los compañeros también, Raúl, se lo ve en algunas imágenes que captaban el equipo que ayer hacía la cobertura, al hombre, al empleado, estando allí, acompañando todo el procedimiento. Una sangre fría realmente. Tremendo. De estar involucrado propiamente en el hecho, ¿verdad? Así es. Bueno, estaremos atentos a las investigaciones. Raúl, te agradecemos y bienvenido porque estás retomando las actividades después de las vacaciones. Sí, muchas gracias, Chiche, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Raúl Guarani en vivo, en directo con nosotros, con todas las noticias que tenemos en la mañana. Bueno, y seguimos con las noticias e informaciones porque tenemos que hablar de esta situación también de los guardacárceles. Es así. Bueno, una tensa calma la que se vive después de un momento bastante álgido la semana pasada en la penitenciaría de Tacumbú. Si bien es cierto, guardacárceles todavía siguen exigiendo mejoras salariales y en condiciones laborales en sí, el penal de Tacumbú está en calma, pero todavía cierto sector y varias zonas están aún al mando de Armando Javier Rotella. Esto fue confirmado por el propio ministro Ángel Ramón Barcini, quien ayer en una conferencia de prensa decía que están teniendo cerca del 85% del control de la penitenciaría
y que hay todavía armas que no pudieron ser recuperadas, que fueron sacadas en medio de lo que ocurría la semana pasada en la penitenciaría, fueron sacadas del resguardo bajo el cual estaban. Los internos tendrían todavía una cierta cantidad de armas en su poder dentro de la propia cárcel. Compartimos lo que decía en este caso Ángel Barchini. Varias horas de reunirse con agentes penitenciarios que se mantienen fuera del predio de Tacumbú, luego del gran motín, el ministro de Justicia señaló que se están encaminando políticas de protección de seguridad para los mismos y que puedan cumplir con sus funciones. Tenemos un alto riesgo de que esta situación que se planteó hace unos días atrás siga ocurriendo, y lo que queremos es, con nuestra intervención y con la colaboración de los compañeros funcionarios penitenciarios, podamos ir retomando el control. Rotella ni maneja ni el alimento. Hasta donde yo tengo entendido, es el Estado el que provee. Se ha mejorado mucho. Ustedes habrán visto lo que era un antes y un después. Ahora, obviamente, hay una situación de fragilidad en el control de nuestro sistema. Obviamente tenemos mucha corruptela, mucha fragilidad, muchos hombres que están amenazados, extorsionados, pagados. Están teniendo unas peticiones que son justas, que ya les hablé. Nosotros vamos a hablar con el señor ministro de Hacienda, vamos a hablar con el señor presidente de la República, hace una cuestión presupuestaria. Una cosa es lo ideal, otra cosa es lo posible. Para el ministro y sus asesores, Armando Javier Rotella no maneja el penal, aunque reconoció que su zona es territorio aún liberado y existe un importante porcentaje de armas que siguen sin ser localizadas. Hay un sector de la cárcel que está el cargo. Bueno, el sector que está en no sé qué... Pabellón D. Y en fin, pero hay mucha falencia, hay mucha fragilidad, hay mucha falta de control en el tema de este manejo de lo que entra a las cárceles, el tema de las privadas, el tema de droga, el tema de armas, hay animales peligrosos dentro de las... En fin, riña de gallos. Son situaciones que no se pueden permitir, que no se pueden dar. Hay un 80% de las armas que fueron tomadas en el momento del levantamiento. Atropellaron la armería y se hicieron dar las armas, se quitaron fotos, como ustedes están mencionando, pero el 80% se ha recuperado. Hay todavía sectores que tenemos que ir aclarando dónde están, qué hicieron, qué pasó. Usted dijo que iba a correr sangre, que podría correr sangre. No, ¿terminó? Yo lo que le dije, esa es otra oportunidad que me aprovecho para explicarte. Lo que yo dije es que si se actúa en forma irresponsable, irresoluta, sin prever lo que puede ocurrir, puede correr sangre. No. Entonces yo, mientras yo pueda evitarlo, no va a ocurrir. Yo les garantizo a las personas privadas de libertad, a sus familiares, que nosotros somos prudentes en cualquier ejecución de un plan. Los familiares de personas privadas de su libertad en Tacumbú también llegaron hasta el Ministerio Público en busca de restaurar la paz en el penal. Nosotros solamente queremos paz y tranquilidad para ellos adentro y nosotros afuera. A la fecha, Tacumbú cuenta con una población de 2.755 personas privadas de libertad, cuando la cantidad límite del sitio es de poco más de 1.600 personas. Bueno, y después de todo esto ocurrido, emitieron un comunicado firmado con fecha de ayer lunes los internos de la penitenciaría de Tacumbú. ¿Qué es lo que dice? Básicamente, piden la paz, hacen un llamado a la paz y a la tranquilidad que tanto necesitamos, dice este comunicado, para sobrevivir nuestro presente, tanto nosotros como nuestros familiares. Así también los internos piden que no se les prive de la libertad de expresión, y ellos dicen que ese fue el motivo de los hechos que acontecieron la semana pasada en la penitenciaría de Tacumbú. Hablan de que ellos solamente buscaban entregar aquel video en el cual se confirmaba que el oficial de policía no había sido asesinado dentro de la cárcel, sino que se había escapado. Y dice incluso un poco más abajo este comunicado que aseguraron en todo momento que los funcionarios penitenciarios que quedaron retenidos en el interior de la penitenciaría
no fueron maltratados ni les faltó absolutamente nada. Comunicado firmado por los internos de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Bueno, 8 de la mañana con 17 minutos. Cambiamos, por favor, de ambiente. Vamos a relajarnos y vamos a destilar buena onda, humor y, por sobre todo, una visita pero maravillosa. Yo ya pido un aplauso enorme. Sí, ahí con Chiche, con Luchi, por favor. Ya está con nosotros el querido Pachu Peña. Señores, qué gusto tenerlo en esta mañana y más que agradecidos nosotros porque está aquí en el canal. Hace unas horas nada más llegó a la República de Paraguay y ya está aquí firme con nosotros para darnos una invitación realmente fantástica. Pachu, querido, bienvenido nuevamente a Paraguay. Es tu casa, ¿cómo estás? Muy amable, gracias, gracias por la invitación. Bienvenido. Muchísimas gracias. La pasamos muy bien cuando venimos acá, así que nos sentimos como en casa. Y eso está bueno, porque la vamos a seguir pasando bien. Exacto. Porque tengo entendido que a fin de mes venís con todo el equipo para darnos diversión asegurada. Así es, 27, 28 y 29, el Teatro Latino. Ajá. Sebastián Almada, José María Listorti, ¿quién les habla para hacer Tertagua, un delivery del humor? Maravilloso, la verdad que muy recibido, muy bien recibido por el público, por la gente, es carcajada pura. Se van a encontrar con cosas nuevas y cosas que del viejo video match. Nuevos personajes también, entonces. Sí, hay de todo. Hablamos un poco de cómo lo que cuesta hacer humor hoy en día, ¿no? Sí. Con los cambios. Cambió mucho, eso te iba a preguntar. Cambió mucho el humor, porque antes era como que podíamos tener un poco más de libertad a la hora de hacer humor. Tal cual. Y ahora está como que más restringido, Pacho, ¿verdad? Hay que tener mucha delicadeza. Sí. No solamente para hacer humor, sino para hablar también, ¿viste? También. Sí, tal cual. Hay que estar con el freno de mano. Si digo esto, lo van a tomar mal algunos, otros lo van a tomar bien, ¿viste? Claro. Pero es muy, muy divertido, la verdad, que nos volvimos a encontrar los tres de aquel viejo videomatch arriba de un escenario. Y la gente la pasa muy bien, te juro, esa carcajada pura. Y es impresionante cómo se mantienen tan vigentes, sí, porque distintas generaciones los consumimos. O sea, seguro, Chiche, vos creciste con ellos, yo también, con Showmatch y demás, tenemos distintas edades. Claro, entonces, obvio. Eso es genial. Acá estoy viendo ya mensajes de la gente, así que manifiéstense. Dice, saludo para Pachu, lo sigo desde hace 15 años. Qué divino. Bienvenido a Paraguay. Gracias, muy amable, un placer estar aquí en Paraguay. Vos sabés que hay un cariño muy importante hacia ustedes, ¿verdad? O sea, los tres son muy queridos y poder tenerlos en una obra es realmente fantástica, porque es un recorrido por el humor. Exacto. Por algo que hace bien. Yo creo que todos, después de la etapa pandémica que tuvimos, sí, es como que nos quedamos todos con esa angustia y es momento, sí, de soltarnos y de poder reírnos y de disfrutar, ¿verdad? Y este es un evento para que la gente vaya con la familia, con los amigos, con la pareja, a pasarla bien. Sí. Como siempre digo, el humor siempre es bienvenido, ¿no? Sí. Es sanador. Hace falta la risa para distraerse, para pasar un buen momento. Bueno, en Argentina no se está viviendo buenos momentos, hay mucha incertidumbre, se vienen elecciones, uh-huh, lo que está pasando, ni hablar en la guerra. A nivel mundial ya. Entonces, por eso, y al no haber programas de humor, creo que la gente también elige el teatro, sí, para pasarlo como bien. Como un refugio. Exacto. Es que sí, siempre, es siempre. ¿Cómo? Bien. ¿Cómo? Sebastián Almada, de la República Oriental del Uruguay. Buscó mucho, ¿eh? Sí. No, Tertagua significa reír. Carcajada. Idioma indonesio. Sí. Ah, lo podíamos haber puesto en guaraní, ¿no? Claro, hubiesen puesto carcajada. ¿Vos sabés qué? Eso te quería consultar. ¿Ustedes se adaptan a ciertos modismos de cada país al que visitan? Porque hay artistas que sí, hacen eso. Sí, buscamos. Le va a meter guaraní, Pachu. Algo de eso, buscamos algunos puntos. Algunas frasecitas. En el Ojaijú, después de terminar un clásico. Para quedar bien. El famoso cuando te vas a los países, este es el mejor público que visitamos. No, salimos vestimos porque viste los Stones que van, sí, y se ponen la camiseta argentina y hoy como que todo se conecta más y la gente puede ver lo que estás haciendo en otros claro, países. Claro. Pachu, en cuanto a personajes, ¿qué nos vas a estar ofreciendo? Quiero saber cómo es el tema de la temática de la obra para que la gente se vaya preparando, cuánto dura también, o sea, ¿qué vamos a tener de condimentos? Porque esto a fin de mes para que la gente ya vaya comprando las entradas. Paraguay tiene una particularidad muy paraguayo, es comprar última hora. Última hora. Que la gente, sí, ya compre las entradas. Indecisa. Sí. Cuando lleguen a fin de mes. Yo soy de eso. Voy, pero voy. Se va a contar con una comedia muy, muy linda que arranca un poco. Como que se van concatenando todos los sketches, ¿no? Arranca justamente lo que les decía de lo que es hacer humor hoy en día, ¿no? Ajá, sí, sí. Y ahí empieza a concatenarse todo. Se van a encontrar con personajes muy queridos de la época de Videomatch.
cosas nuevas, pero es muy, muy dinámica. Puede ir toda la familia, que la va a pasar muy bien. Hay mucha música, monólogos. Hay de todo, genial. De todo. Tiene un mix de todo. Y aparte el lugar es una hora 30 dura. Sí, una hora y media, genial. Espectacular. El lugar, ojo, para la gente que adquiera los distintos sectores va a tener una perfecta visualización. Sí, el Teatro Latino. Del Teatro Latino, un lugar realmente increíble, muy conocido en nuestro país. Así que a través de RUTS ya tienen que comprar las entradas. Hablando, dejando de lado un poco lo profesional, ustedes siempre se juntan, siempre comparten, o sea, estar con José María, estar compartiendo, ¿cómo lo viven ustedes ahora eso? Bien, bien, compartimos, bueno, sí, mucho tiempo de conocernos. Y bueno, ahora compartimos esta gira, mucho desayuno, muchos almuerzos. Se han podrido uno con otro. Se han podrido. ¿Cuántos años? Sí. Pero ¿y la gira cómo viene? O sea, ¿están saliendo ahora de Argentina para venir acá a Paraguay? ¿Vuelven después a Argentina o van a otros países? ¿Cómo viene? Este fin de semana, de esta semana, nos vamos a Uruguay, donde ya estuvimos recorriendo todo el interior también. Sí. Venimos de Bolivia. Y ahora, como te decía, el 27, 28 y 29, aquí en Paraguay. Aquí en Paraguay. Sí, acá siguen los mensajes, dicen que sigan los éxitos. Gracias. Pachu, que sigan los éxitos. Ídolo total, Delia dice, aguante. Beso, Pachu. Delia. Es que Luchi, mucho cariño le tienen. Muchísimo cariño. Mucho cariño, en serio. Siempre nos trataron muy bien cuando vinimos. Nunca lo pasamos mal. ¿Llevas un conteo de cuántas veces ya viniste a Paraguay, Pachu? Oh, con Pablo veníamos a Caracol muy seguido. Hace falta un Caracol de vuelta acá para Paraguay, señor. Sí, yo le llegué a conocer el Caracol, por favor. Habría que reabrirlo, ¿no? Me imagino que después del teatro van a disfrutar un poco de la noche. Cambió mucho la noche. Sí. No, a mí me sorprendió mucho el crecimiento que tuvo Paraguay, ¿no? Sí. En edificios y demás, en la ciudad. En gastronomía, sí, todo. La verdad es que me encanta que así sea. La última vez que estuviste fue en un Oktoberfest. Oktoberfest, sí, en una carpa que hicieron de ahí en la costanera alemana. Sí, 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 sí. También la pasé muy bien. Pacho, ya sos de la casa, tenés mucha experiencia en nuestro país. ¿Cómo definirías al público paraguayo? Al público paraguayo, bien, muy, muy afectuoso, muy... Y con el humor, ¿cómo reacciona ante los chistes y sí, demás? Sí, eso que también vamos a ir probando, ¿no? Ah, sí. Como que tenemos una guardados si en algo por si. Algunas partes interesantes. Sí, sí, por si no funciona algo. Pero es un humor que lo venimos probando y funciona en todos lados. Y, okay. Sí. Espero que la van a pasar bien. Y a veces, a mí, te los cuento, a veces cuando tiramos un chiste, y hay noches por ahí que no se ríen, claro. Y que cuando no se ríe el público, a mí me hace tentar mucho. Claro. Son de los que se pone nervioso y se ríe, suele pasar. Hay gente que reacciona así. No sé si me pongo nervioso, pero cuando tiras un chiste, dices, uy, ¿qué pasó? ¿Viste? Claro. ¿Por qué no? Pero nada, algo así. Lo que tenemos ahí está. La cantidad de memes que hay de Pachu, cantidad de stickers que hay de Pachu. Nosotros en el grupo de la mañana cada día, la mayoría de los stickers son de Pachu, ¿eh? Hay que decirlo. Si preguntan si vas a cantar en inglés como alguna vez lo hiciste. Ahí está. Los chistes de algunos personajes, me imagino que si te piden ahí del público, salen. Sí, obvio. ¿Eh? Sí, el público también participa, así que acá dicen, estén atentos. Contá un chiste en alemán, Pachu. Deportes en el recuerdo. Muy temprano. Deportes. Recuerdo. Con Pablo, volveremos. Bueno, la gente les pide eso. O sea, televisivamente hablando, yo creo que piden ese tipo de humor. Sí, siempre. Son cosas que quedaron muy marcadas en el público y siempre te piden. Sí, sí, sí. Acá dicen que tu sonrisa ya es graciosa. Bueno. Gracias. Y te transmitís mucho. Ahí ya hay una entrada vendida, señores. Sí. Vamos. Bueno, gracias a la gente. Ahí está el número de teléfono. Luchi está haciendo el seguimiento a los mensajes. Y bueno, la invitación está hecha. A fin de mes, señoras y señores, vamos a tener esta oportunidad de disfrutar del humor por sobre todas las cosas, Pachu. Así que creo que le invites ahí a la cámara para que todo el país, a través de Canal 9, participe de esto que se viene con todo. ¿Cómo no? Claro que sí. 27, 28, 29 y 29, Tertagua en el Teatro Latino. Sebastián Almada, José María Listorti, quien les habla. Un delivery del humor para pasarla bien en familia, a pura risa, pura carcajada. Los esperamos, la van a pasar muy bien. ¡Qué grande! El aplauso para Pacho. Es un lujo que esté en la mañana. Gracias, porque vino a tocar tambo y vuelve, ¿eh? O sea, es medio fugal, de maní 24 horas me parece en el país. Muy, muy ocupado. No, me la paso muy bien. Gracias por recibirnos. Gracias, Pacho. Un genio. Un gusto. Ustedes, un privilegio que esté en el programa, que esté en la mañana de cada día con nosotros. A todo el equipo de producción también, muchísimas gracias al equipo que nos está acompañando en esta mañana, porque madrugaron, ¿eh? Hay que decir, este horario es complicado para hacer televisión y nuestros invitados lo viven. Bueno, vamos a comer. ¿Querés? Espero que meta un menú espectacular para mi
quitar la pachu hoy. Me quedo a comer, ¿eh? Sí, te quedas a comer. Muy bien. Del menú paraguayo, ¿qué te gusta? El chipaguazú, la mellú. Sopa paraguaya, mellú, algo el que recuerdes. El mellú lo he probado vos. ¿Qué es el almidón? Sí, me gusta. ¿Te gustó? La sopa paraguaya también, todo me gusta. Ay, enter de fino. Así que vamos a ver qué nos trae el chef de la televisión paraguaya, el querido el Freddy mejor. Almirón, el que tiene más noches que la luna, más noches que un sereno. Y ayer lo confirmó, porque ayer festejamos nuestro aniversario, salimos, tomamos un poquitito. Creo que el avión que vimos ayer cerca a las 2 de la mañana cuando salíamos del boliche era el vuelo de Pachu que estaba llegando a Paraguay. Sí. Bueno, vamos rápidamente a Freddy. ¿Cómo le va, Freddy? ¿Qué tal hoy la resaca? No, ¿qué resaca? Estoy de chudita. ¿Arranca o no arranca? ¿Eh? Anoche estaba hablando como Yuri en un amigo mío. Bueno, hoy tenemos algo muy sabroso, muy rico, muy nutritivo. Y es esas comidas justamente que tiene todo, que engloba todo, sabor, textura, colores, aromas. Vamos a hacer un arroz frito chino, pero en este caso lo vamos a mezclar con un pollo medio picantón. Entonces tiene el tenor ácido que el vinagre, le vamos a agregar, tiene lo salado, vamos a darle un toquecito de azúcar para caramelizar justamente el pollo. Y como siempre, nuestras especias que tienen que estar presentes para darle el saborcito a nuestra comida. En este caso, tenemos los condimentos de arcoíris. Necesitas jengibre, zanahoria, cebolla morada, cebolla de verdeo, una pechuguita de pollo, arroz cocinadito, ya tengo acá el arroz listo. Y por supuesto, muchos huevitos para acompañar. Tengo cubitos de pollo de la pechuga ya picada y también para hacer el doradito, el marcadito como corresponde. Y esto se va a sellar con un toquecito de jengibre. Delicioso, muy sabroso, ideal justamente para esta hermosa jornada. Muy bien, a disfrutar entonces. Me gusta que estés bien, ¿eh? Sí, sí. Un tipo que tiene training. No, pero... Yo ya te expliqué la situación. Pensé que iba a meter algún diablo rojo, algo así. ¿Qué? ¿Te olvidaste? Olvidemos. Algo con colorante, un poco. No, y ahí guau, después más o menos esa fe, ahí le pude a poner este así. Ah, claro, porque tengo color rojo. Claro. Saludos grandes a esa gente que trató de destruirnos. Estamos pensando que la competencia contra toda esa gente que nos dio trago ayer porque querían aniquilarnos. Ayer, quiero comentar rápidamente antes de hablar de huevo San Carlos, que ayer descubrimos un dúo nuevo. ¿De qué? Claro, por ejemplo, tenés Pachu Pablo, le tenés Batman y Robin, y le tenés a Fernanda y a Lucía. Sí. Entonces, la mezcla de ambas es Lucifer. Claro, así que Lucifer. Sí. ¿Qué es Lucifer? ¿Qué diabólicas, peligro? Diabólicas. Ayer bueno, estaban con las Lucifer. Lo bueno es que Freddy trajo huevos para su menú. Correcto. Aquí tenemos nosotros los mejores huevos, los de mayor calidad, los más frescos. Por supuesto, estoy hablando de los huevos San Carlos, porque sabemos que todos los preferimos distintos. Pueden ser huevos cocidos, fritos, pasados por agua, revueltos, poché. Pero lo que se mantiene es la calidad y la frescura de un buen huevo. Por eso, desde Huevos San Carlos, cuidamos cada detalle para llevarte los más exquisitos huevos. Huevos San Carlos son más naturales. Bueno, y seguimos con las recomendaciones también. Acordándonos que en este mes de octubre rosa estamos portando los lacitos rosas a nuestra izquierda y esto es porque en Paraguay 800 mujeres son diagnosticadas anualmente con cáncer de mama. Por eso también una empresa como Punto Farma se suma a la causa, a la prevención de esta enfermedad durante todo el mes de octubre donando una peluca o turbante en Punto Farma. Te regalamos 25% de descuento directo en tus compras. Un porcentaje de la venta de colágeno Green Skin también será donado a la asociación AMACMA. Sumate vos también a esta campaña que está disponible en cualquiera de los más de 563 puntos que tiene Punto Farma en todo el país. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además luchamos con ella. Punto Farma. Sos de los que arrancan bien temprano, capaz no tan temprano como nosotros, pero temprano, en fin, bueno, y necesitas rendir al 100% en todas tus actividades. Bueno, entonces necesitas Pufa Energy para elevar al máximo tu rendimiento físico. Por ejemplo, si querés ser la estrella de tu exa, bueno, Pufa Energy es la solución porque te brinda máximo rendimiento, energía y vitalidad para encarar cada una de tus actividades. Tiene ginseng, omega 3, vitaminas y minerales. Recargate de energía y vitalidad con Pufa Energy. Bueno, señores, antes de ir a la pausa, les quiero adelantar que en el próximo bloque vamos a estar jugando. Tenemos Pregundados. Hoy es martes de Pregundados y les quiero mostrar ya el cartón que va, puede llegar a ser una de las preguntas, ¿eh? Depende del número del sobre que les toque. Así que vayan mirando. Este es el cartón para este domingo. Ya te estoy mostrando hoy martes, ¿eh? Para que puedas aprovechar y sepas
los montos, los dineros, lo que sale o sale, lo que tenemos en el grandioso, en el poderoso, en la doble chance. Así que anda echándole el ojo. A la vuelta de la pausa te voy a dar una mostradita más y después ya jugamos. Si te registraste, tené a mano el celular o habilita la línea baja que te vamos a llamar en instantes para poder jugar con nosotros en vivo y en directo. Así que pausa y estamos con mucho más de la mañana de cada día. También el bloque tecnológico y el bloque, como dice Luchi, de los peluditos que vamos a tener en esta mañana. Mañana de cada día está siendo presentada por Tupiru Bichá. 27 años llenando tu hogar de felicidad. Santo Tomás Yerba Mate, el primero es para él. Con los auspicios de Clan Sol. Volvé a sentirte bien con Clan Sol. Respira bien con Respiven. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. Tené tu futura casa 100% en cuotas. Natania, tu hogar en Paraguay. En la mañana de cada día. ¿Qué será lo que me mata de ti? No puedo contenerme. Algo tienes que me vuelve el casco. Es tu mirada que me pone bella. 8 de la mañana, 37 minutos, 29 grados, ¿eh? Los muchachos ahí limpiando la zona de la costanera, el paseo central. Nuestra admiración y respeto a toda la gente que está trabajando y exponiéndose al sol en estas altas temperaturas, ¿eh? A toda la gente que está expuesta a cuidarse, a hidratarse y a usar todo tipo de bloqueadores solares, ¿eh? Porque el sol de ahora no es el sol de antes, ¿eh? Hoy hace daño, hace mal, hay muchos casos de cáncer de piel. Tengan en cuenta estos cuidados importantísimos para esta etapa de mucho calor que tenemos en Paraguay. Todo el día luego hay que usar protector. Por más de que esté nublado. Sí, los dermatólogos recomiendan, si vos estás con tu computadora, igual usar protector. Cada 3 horas tenés que renovar, porque en serio todo daña y cada vez hay más casos de cáncer de piel, como dijiste. Y es la cifra más alta que estamos teniendo actualmente de cáncer en Paraguay, lastimosamente el cáncer de piel, que es tratable siempre y cuando sea a tiempo, señores. Sí. Bueno, señores, vamos a jugar y vamos a pasarla bien ahora con los amigos de CNT. Gracias, CNT, en nombre de Darío, que nos acompaña hoy aquí. Gracias por el arreglo floral. Ellos siempre tan gentiles, tan atentos. Se acordaron de los 34 años de la mañana de cada día. Nos enviaron un arreglo realmente espectacular. Así que gracias a la gran familia de CNT. Al querido Darío, que siempre está aquí con nosotros en piso para poder coordinar todo y dar ese proceso de veracidad y de transparencia a este juego tan importante que tenemos en la mañana. Ahí está la dupla. Te queremos, Darío. Darío y Ramón. Te queremos, Ramón. Y Darío. Esa dupla, señores, es más ofensiva que Roque y Aedo. Sin ellos no existiríamos. Sí, impresionante. Al querido Darío Rotelo, muchísimas gracias. Y gracias también, por supuesto, a Elías, a Néstor y a toda la gran familia de Gambling por darnos la oportunidad de mimarnos así cada jornada. Y de mimarles a ustedes que nos están viendo en la mañana de cada día, porque pueden jugar y pueden ganar. Así que vamos a llamar ya a la próxima persona que puede llegar a ganar hasta 1.500.000 guaraníes. Últimamente venimos entregando 1.500.000 todos los días. ¿Eh? Así que vamos a ver qué monto le toca. Ya están discando los amigos de producción. Ya suena el teléfono. Eso significa que hay alguien en línea. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Silvia. Silvia. Hola, Silvia. ¿De dónde sos, Silvia? ¿Desde dónde estás viendo la mañana de cada día? De Lambaré. ¡Lambaré! ¿Estás viendo el programa? ¿Estás trabajando? ¿Estás en tu casa? ¿Dónde estás? En realidad ya salí de para irme al trabajo. ¿Ya te estás yendo al trabajo? ¿En qué trabajas? Sí, sí. Ofrezco servicio funerario en una empresa. Ok, bueno, te está yendo al trabajo, así que vamos a estar compartiendo este momento con vos. Te vamos a hacer gráfico todo porque no estás viendo la mañana, entonces vamos a acompañarte visualmente a través de nuestras voces. A ver, Luchi. Silvia, ¿cómo estás? Te saluda Luchi, un gusto, Silvia, amor. Mira, aquí tenemos dos dados, Silvia. Un dado que está aquí tiene el monto por el cual vos vas a participar, que va desde 300.000 hasta 1.500.000. Y el otro dado tiene el número de la pregunta que te va a tocar. Son seis números. Sí, queremos saber cuál dado preferís, monto o pregunta. Monto. Vamos muy al monto, bien. Entonces. Hoy va a soplar, señores. A ver, ¿quién Edwin sopla? ¡Edwin Torres! Sople. A ver, dale suerte a Silvia. Dale suerte a Silvia. Desde la Mare. Y el poder del ¿Sabes por qué le dije a Silvia que sople? Porque también es de la Mare como vos. Ah, mira. Y como vos sos de Justin, porque sos de Pisces. Sí, también. Así que vamos a lanzar. A ver, conteo oficial, Chiche. A la una. Esa a las dos y a las tres. Yeah. Arriba el dado.
Y va a jugar por 800. ¿Viste? Bien. Ahora vamos a conocer la pregunta que le va a tocar a la querida Silvia. Son seis lados porque el dado tiene seis lados. ¿Soplado ahora? Que sople Freddy. Freddy. Para una pregunta fácil. Un soplo de fuego. Que no se derrita el dado, ¿eh? Se derritió el dado. Yo le ¿el helado? Sentí unos tragos ahí. A ver. Un jueguito. ¿Ayer tomaste tequila? No. ¿Un diablo rojo? Bueno. A la una, a las dos y a las tres. A ver, Silvia, Silvia. Vamos a ver qué pregunta le toca y es el sobre número seis. A ver, a ver, a ver, a ver. Por las dudas, mientras Luchi va viendo, mirá, Carlitos, si le llega a tocar esta pregunta. Es muy raro porque ya no está viendo. Claro. Pero le voy a hacer visual a la gente que sí está viendo a ver si llega a responder bien. Porque en el grandioso tenemos muy buenos premios para una sola persona. En el poderoso tenemos dinero más un automóvil premium. En la doble chance tenemos dinero en efectivo o un vehículo. Y en sale o sale hay monto en efectivo. Así que más datos no puedo llegar a dar. Lastimosamente no está viendo ella. Así que vamos a la pregunta. ¿Fácil? Fácil. No salió nada del cartón, Silvia. Te podés relajar. Bueno. A ver, Silvia, Silvia. Sí. ¿Sos de ver Canal 9? Sí. ¿Pero siempre? ¿Todos los días? ¿Sabés mucho de Canal 9 vos? No, creo que lo suficiente. Muy bien, lo suficiente. Espero que sea lo suficiente. Me sirve, me sirve. Especialmente de la mañana cada día, lo que más veo. Ah, obvio. Entonces vas a ver porque siempre decimos esto, siempre decimos. Está ganando puntos. A ver, Silvia, Silvia, concéntrate. ¿Cuál es el nombre de la avenida principal donde está Canal 9 TV Cerro Corá? Si sos fanática del canal, tenés que saber esto. La avenida Carlos Antonio López. La respuesta es correcta. ¡Correcto! ¡Felicidades, Silvia! A la pinta, sos un GPS, sos un Waze ya. Por las dudas, avenida Carlos Antonio López 572. Ok, muy bien. Está con la numeración. Impresionante. Incluso, Silvia, Silvia, ¿qué vas a hacer con la plata? Realmente me llegó de sorpresa, pero tiene todo, ella. Ok, ya está, ya va derivado muy bien, el monto, muy bien. Sin ningún problema. Quédate en línea que el equipo de producción de CNT se pone en contacto con vos, Silvia. Besote enorme y gracias por participar. Gracias, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias, bueno, el viernes volvemos a jugar, señores. Lo que sí, ahora vamos a cocinar. Así que Freddy Almirón ya está listo. ¿Potente? A ver. ¿Eh? ¿Contundente? Contundente. Delicioso. Sí. Sabroso. Sí, señor. Maravilloso. ¿Eh? Correcto. Maravilloso. ¿Sí? ¿Vamos a la presentación? No. Sí, sí, sí. Vale, vamos. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya, presenta el bloque de cocina de la mañana de cada día. 8:43 de la mañana, 31 grados. Va subiendo la temperatura, cada vez hace más calorcito. Y nosotros ya estamos en el último tramo de este programa hermoso y divino para hacer nuestro bloque de cocina, don Freddy. Mi querida, quiero decir nomás algo. Pachu acaba de recibir mensajes desde Formosa y desde Misiones. ¡Esa! Está viendo el programa La Mañana Cada Día en Formosa y Misiones y le mandaron a su celular el mensaje. No es a nuestro teléfono. Siguieron al teléfono de Pachu y le dijeron, te estamos viendo por Canal 9 de Paraguay. Así que, ¡qué grande! Un abrazo grande a la gente de Formosa y de Misiones que enviaron los mensajitos directamente al celular de Pacho para decirle estamos viendo La Mañana Cada Día. ¡Qué gusto! ¡Qué programa internacional! ¡Para que vea, papá! Me hace el modo de todo el flequillito y todo cuando dice internacional. ¡Ay, no! Va a volver a cambiar de rebelde. Tienes flecos ahora. Voy a volver. La verdad, flequillo. Sí. Sí, voy a volver el peinado ese que levanté de TVT. Podemos tener todo flequillo acá. ¿Qué les parece? Tengo flequillo, tengo rulo. Igual. Pero te puede crecer, bobo. Tenés razón. Bueno, vamos a arrancar. Primero que nada, vamos a comenzar a adobar nuestra preparación. Vamos a hacerlo medio picantón, en medio sabrosón justamente a este pollo, una pechuga de pollo picado finamente. Y le voy a incorporar como corresponde ya un toquecito de ají picante que le encanta a Carlitos. Ahí está. La idea es que pique rico, A Chiche que le gusta picar.
¿Dónde? Ahí, correcto. Y tengo acá jengibre. El jengibre que es tan maravilloso para tomar en tereré. Qué rico. En el mate. En ayunas también se toma. Mi mamá toma en ayunas. ¿El tecito? Sí, te de jengibre. Sí, eso es para la garganta, también es buenísimo. Sí. La prenda, el jengibre es ese amigo que hace todas cosas. Para todo. No, espectacular. Un poquito por acá. Sí. Voy a picarlo finamente, no demasiado, porque recordemos que es bastante invasivo el jengibrito. Acá tengo el WhatsApp por si tengan consultas para Félix. Claro, ya le rápido. Voy a poner por acá, porque está muy rápido. Vamos. Vamos a ir picando el jengibre. No te voy a dejar para mi teléfono. Ahí está. Correcto. Todo esto no vas a querer. O sea, sobre todo, famoso, te toca hacer arroz de ensalada, arroz los domingos. Y te entusiasmas y haces luego una cantidad tremenda, 28 kilos de arroz. Y aparte el arroz hace que de noche se reproduce. Cuesta calcular. Habría y más ahorra, veas. Increíble el arroz. Rinde, rinde. Rinde una barbaridad. Bueno, y esto es una excelente opción para justamente ese arrocito reciclado. Ahí está. Bueno. Tenemos, mira el colorcito que tiene, perdón, acá está, mira el color que tiene, que está realmente espectacular. Acá se envían saludos desde Itapúa. Sí. Saludos, queremos saber cómo están con el tema del tiempo. Ayer hubo fuerte temporal ahí. Sí, porque leí esta mañana que posiblemente podrían caer granizos, así que queremos saber cómo están hacia esa zona, hacia el sur de Misiones también. Acá dice, todas las mañanas veo la mañana de cada día. Felicitaciones por el hermoso programa, Luis de Loma Putá. Gracias, Luis. Ahí está, Luis. Sí, gracias, gracias. Gracias, gracias. Ayer estuvimos festejando los 34 de Luchi. Sí. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos por otra parte acá un poquito de aceite. Sí. Vamos a hacer un pequeño huevo revuelto, mi querida Luchi. Con estos huevos San Carlos. Claro. Ahí está. Agregamos uno. Ahí está. Agregamos el segundo. Sí, ustedes vieron la onda que tiene Freddy hoy, ¿sí?, con sus jeans naranjas. Ay. Impresionante. ¿Vos sabés? No, en serio. ¿Qué onda? Pero antes, cuando era más joven, yo venía mucho más llamativo. Más cool. Más llamativo los colores. Usaba colores. ¿Ah? Sí. Me gusta. Muchísimo. ¿Eh? Ahí. Este después vino chiche y las cosas se volvieron medio caigüeto. Pasaron cosas y bueno. Vamos a hacer un poquito de huevo revuelto. A este caso sí, le agrego un poquitito de una pizca de sal. Ahí. Y lo voy a dejar ahí, lo voy a retirar un ratito. Eso, como corresponde. ¿Por qué te digo que es un alimento completo? Porque tiene fibra, tiene carbohidratos, tiene proteína, tiene prácticamente todo lo que tu cuerpo necesita. Inclusive puedes obviar la parte del pollo y hacer directamente con el huevo. Entonces ahí ya tenés todo lo que realmente tu cuerpo está necesitando. Bueno, por otra parte, vamos acá. Tengo zanahoria, lo dejo en agua por el calor que hace. Sí. Ahí va. Bueno. Y vamos a comenzar a rallar la zanahoria. Ahí está. Esto lo vamos a sofritar, vamos a como saltearlo, un marcadito en aceite. Ahí está. Eso, mientras esperamos que también el pollo ahí empiece a hacer lo suyo. Correcto, chiquitito más. Acá dice, buen día, felicidades, saludos a Marquitos. Freddy, hace un poco escabeche de berenjenas, por favor. Bueno, mañana voy a hacer, ¿te parece? Sí, ¿y cómo conservar los ajos, dice? Bueno, los ajos pelados. ¿Los ajos confitados o los ajos tradicionales? Ahí está. Una buena opción es picarlo y dejarlo en vinagreta, ¿verdad? Que siempre sabemos que el vinagre funciona como antiséptico, ¿verdad? Ayuda justamente a evitar que se quiera descomponer rápidamente como la comida, ¿verdad? Pero mañana te voy a enseñar a hacer unos buenos escabeche de berenjena. Perfecto, mientras yo te quiero dar recomendaciones, porque si te gusta el sabor picantito, así como estamos nosotros cocinando ahora con Freddy, bueno, tenés que probar la salsa extra picante de Arcoiris. Correcto. Es para todo tipo de platos, tanto para caldos como para guisos, también para la empanadita con el tererupa. Sí. Ahora, ideal a las 9 de la mañana. O para el plato que elijas realmente. Vas a poder encontrar esta salsa en todos los puntos de venta del país y también en las redes sociales como @arcoirispi para todos los detalles. Eso. Bueno, voy picando acá mi zanahoria. Sí. Mientras se va dorando el pollo, tengo que esperar que el pollo se dore completamente. Tengo acá cebolla morada. Eso. Y también lo voy a picar así, finamente. Chiquitito, chiquitito. Una cebolla más que suficiente. Si no conseguís la morada, tranquilamente puedes hacerlo con la cebolla blanca. Como siempre digo, es una cuestión de digamos, acidez. La cebolla morada es un poco menos ácida. O sea, quiero decir que es menos
Yuruba cebolla. ¿Y la diferencia de precio? Hay una diferencia. ¿Es más cara la morada? La morada. No es mucha la diferencia, pero sí hay una diferencia. Pero no te deja tanto yurune. No te deja tanto. Sobre todo, viste, de repente cuando trabajas en atención al cliente, sí, ¿verdad? Ahí o está. Algo así, se siente. Sí, se siente. Porque no es que vamos a, digamos, a cocinarlo 100%, sino que esto es un salteadito nada más, ¿eh? Por otra parte, vamos a ver el doradito, como corresponde. Eso, empieza a dorarse. Sí. El pollo sí o sí tiene que estar bien cocinadito antes de agregar el resto de mis vegetales. Y por otra parte también tengo acá cebolla de verdeo. Sí. Esto lo vamos a picar. ¿Cómo me gusta esa carnecita oriental con cebollita de verdeo? Esa que es de lomito, creo que es. ¿La que es tipo tiritas? Sí. Sí, salteadito. Sí, salteadito. Con un poco de maní suele tener. Bueno, hay varios tipos de... Hay varios, sí. Ah, pero es muy rica. Esa hace un wok. Sí. Ahí está, ese saborcito al wok lo que justamente le da su magia. Bueno, esto vamos a agregarlo después, que se vaya fusionando. ¿Tenemos la receta, querido Ramonchelo? Por supuesto, vamos a ver la receta en pantalla para que puedan anotarla, hacer fotitos de este pollito riquísimo oriental, que es súper fácil de hacer. Este arroz frito al estilo oriental. Necesitamos 500 gramos de arroz cocido, una cebolla morada, dos zanahorias, dos atados de cebolla de verdeo, tres huevos, una pechuga de pollo, un pimentón dulce, un ají molido, una cucharada de jengibre, salsa de soja, arco iris, nuestra favorita, y semillas de sésamo. Ahí está. Vamos, estamos por terminar, ¿eh? Falta poco, fíjate. Sí. Como te decía, la idea es que esto esté bien doradito, empieza a tener. Vamos a agregarle un toquecito de semillas de sésamo. Ábrete sésamo. Sí. Ahí está. ¿De dónde nuestra semilla? Arcoiris. Claro. Estas semillas dan el toque final espectacular. Sí. Aparte le da ese saborcito y esa crocancia también a la comida, que le deja realmente maravilloso. Bueno. Ahí ya veo que ha llegado nuestro invitado especial del día. ¿Cómo lo que todos se van así? Se conglomeran hacia nuestro invitado en breve nada más. Así que quédense ahí y yo voy a tener el WhatsApp. Está de dieta, no me mira, entonces viste para tratar de evitar así. Claro. Yo voy a tener el WhatsApp para todas sus preguntas para el bloque de peluditos. Me así encanta. Que atentos al invitado de hoy. Bueno, mira, agregamos la cebolla y la zanahoria rallada. Sí. Como te decía, esto es un salteado nomás, ¿eh? No es que vamos a formar una salsa. Ya. A medida que se va formando, también le vamos a incorporar, esto ya está por terminarse, ¿eh? Le agregamos la cebollita de verdeo. Ahí va. Eso. Seguimos removiendo para que esto quede finalmente como que más, más bien mezclado, ¿eh? Difícil es calcular el arroz, Freddy. No, ¿no? ¿Sabes? Te da un pequeño, no se te pega todo. Un pequeño gran tip, permiso. Ponele en tu casa cuántos son, ¿eh? Somos... Si te va a la casa, no, te va a la casa de... Cuatro, ponele. Cuatro, bueno. Sí. Si vas a hacer un guiso de arroz, cada medida de esto es una porción. Vos agarrás el arroz, ¿entendés? Y pones, famoso se hizo arroz, 7 kilos por ahí le pones, ¿eh? Cada medida de un cucharón que todos tenemos en casa es una porción. Sí, ¿eh? Para una persona. Correcto, sí, ya sea para guarnición también, o sea, sí, sí o sí.
Están pasando cosas en este programa. Este es el horario en el que empiezan a pasar cosas acá con Chiche y el bloque de los peluditos que se viene enseguida. Bueno, mira, por favor, yo no puedo así. No se fue. Milán descontrolado, se va a caer Chiche. Está bien, te quiere mucho, amigo. No, demasiado yo me quiero. Yo le aplico unos movimientos medio raros. Ya, tranquilo. La cara de enamorado con el que le mira. Muy bien. Hay un animal tan grande. Ahí está. Bueno. Es lo más. Ya está tranquilo ahí, Milán. No, continúa. Bueno, sí, hicieron match. Comió el micrófono. Hicieron match mientras ellos se siguen besando tranquilamente ahí. Le damos el espacio. Mañana, 4 minutos, recta final de la mañana de cada día. Las cosas que pasan en este programa son tremendas. ¿Eh? Ahora, cuando decimos que recibimos demostración de cariño de todo tipo, literal, se puede aplicar a Milán, que es la mascota invitada del día de hoy, este bulldog francés que repartió amor y del bueno durante esta pausa. ¿Eh? Así que, profe... profe... La doctora Sofi ya está con nosotros. Igual es una profe, ¿sí? Para todos es una profe porque nos enseña. Como cuando le decís mamá a tu profesora, sí, más o menos fue. Pasa, más de uno me suele decir. Pero bueno, está bien. Es que estás acostumbrada, ¿no? Es que quedé descolocado de todo lo que hizo Milán en la pausa, por eso. Es muy demostrativo, muy intenso, pero cariñoso al fin, ¿verdad? Sí, muy. Sí. Y justamente hablando un poquito de lo que es el cariño, yo le traje a Milán porque hoy me gustaría conversar un poquito sobre lo que es el hiperapego, que es justamente una conducta, ¿verdad? Una patología psicológica, se puede decir, que tienen los perros porque no pueden estar solos. Entonces ahí empiezan como que a demostrar su cariño de manera efusiva cuando vuelven a aparecer las personas o los dueños en su entorno, porque justamente no saben estar solos, ¿verdad? Esa es la característica. No sé si se dieron cuenta, él en ningún momento estuvo sentado lejos de las personas, sino que siempre estuvo en contacto, siempre buscó estar cerca de las personas porque no le gusta estar solo. Ahora, ¿hasta qué punto, doctora, eso es normal y hasta qué punto nos tiene que preocupar? Bueno, cuando empiece, no debería empezar a preocupar, cuando empezamos a ver que la mascota se lastima a sí mismo cuando está solo, se lame, se incluso llegan a morder las patitas, se llegan a morder la colita, o cuando empiezan a tener otro tipo de síntomas, ya vamos a decirle de manera destructiva, con el ambiente. Muerden cosas, muerden los zapatos, destruyen luego. O sea, no es que solamente muerden, sino que se nota que están como muy enojados. Cuando no están en edad, ¿verdad?, de morder cosas. Sí, y sobre todo cuando se quedan solos. Es decir, uno sale a trabajar, a cumplir su horario, como siempre, y al llegar encontramos la almohada rota, el pelo, el perro todo lamido, todo lastimado en las patitas, y no comió, no tomó agua. Incluso podemos encontrar que hayan hecho su pipí o su popó en lugares donde los dueños suelen estar. Por ejemplo, un sofá donde solemos ver la tele, la cama. Así es ahí, ¿qué significa entonces? Y que vamos a decirle que él estuvo de manera ansiosa, incluso con angustia, se puede decir. Pero eso por extrañar, porque estuvo solo. Entonces ahí sí ya es una señal de que necesitamos consultar y sobre todo en algunos casos instaurar ciertas pautas o ciertas, vamos a decirle, medidas como para evitar esos comportamientos, porque realmente ellos están sufriendo. Esa es la famosa ansiedad por separación. Totalmente, también. Así también se le conoce al hiperapego. Y realmente estamos hablando de una enfermedad psicológica. O sea, realmente podemos decir así con todas las de la ley, sin exagerar, sin humanizar, porque ellos sufren, realmente están sufriendo y necesitan, vamos a decirle, cierta contención de parte de la familia para que eso no se, vamos a decirle, se extralimite, generando ya más daño para la mascota, sobre todo. Claro, ahí directo a la veterinaria. Totalmente, totalmente. ¿Y cómo tratas esto, doctora? Primeramente, se trata, hay ansiolíticos para las mascotas, porque sí, vienen naturales, vienen sintéticos, porque ellos necesitan regular esa ansiedad. Y lo otro, estableciendo ciertas rutinas de paseos,
¿verdad? De, por ejemplo, al llegar a la casa, no darle un saludo demasiado efusivo, ¿verdad? No decirle, vení mi bebé, sentarse en el piso, algo así como está haciendo Chicha ahora. Sí. ¿Verdad? Eso, no. Eso no hay que hacer. ¿Qué estás haciendo, gordo? Milán, la cara que pone cuando está con Chicha. Me voy un rato a la cocina y vengo. Anda, recupérate, por favor. Milán, este no es el horario. Horario de protección al menor y a las mascotas también, por favor. Bueno, doctor, ahí decíamos, ese famoso, uno ve así videos, a mí me ha tocado ver videos donde dicen, no tenés que saludarle efusivamente a la mascota, porque famoso llegamos a la casa y, hola, no sé qué, y le hacemos pieza. Jugamos y nos sentamos con ellos, prácticamente es lo primero que hace, antes de ni siquiera bajar la cartera, le estamos saludando. Bueno, esa conducta deberíamos de cambiar. ¿Y cómo? Es decir, llegar a la casa, saludarle así, tipo, hola, sí, llegué, hola, y entramos. No quedarnos ahí a su lado, no mimarle demasiado, sino que seguir avanzando para... hacer la vida normal, o sea, llegar y después como que él se dé cuenta que cuando él se tranquilice, ahí recién uno le empieza a saludar como corresponde. Como para no estimular esa conducta, ¿verdad? Eso comprobé, ustedes, quiero acotar nomás, la vez pasada llegué a mi casa y estaba un perrito que no suele estar en mi casa, de mi tío. Y yo entré aceleradísima y... Y el perrito me saltó y ladró muchísimo. Y después llegó mi papá y... Hola, y no reaccionó. O sea, fue mi culpa. Está totalmente relacionado a eso. O sea, nosotros tenemos que llegar tranquilos, saludarle, obviamente, pero así, un cariñito mínimo, un par de segunditos, y continuamos. Y al llegar ahí, cuando vemos que la mascota está tranquilo, está tranquila, ahí recién, de esa manera... Mira, qué tranquilo estaba la pausa, Milán. No, va. Se enamoró de Chiche. Ahí se estaba tranquilizando. Ahí se estaba tranquilizando. Necesita un apego más importante, Milán. Sí. Bueno, espectacular, Doc. Sí. Ahí, entonces, consultar. Por sobre todo, si vemos esas señales, como le digo, de que se está lamiendo mucho, que se llega incluso a lastimar la pata, a lastimar la colita o a rascar, porque incluso se llegan a rascar hasta hacerse dañar, hasta hacerse sangrar, consultar. Y lo otro, cuando vemos que tiene conductas destructivas en la casa. En un cachorro podemos tolerar porque obviamente está en crecimiento, pero si es un perro adulto, sí o sí consultar, porque aquí el que está sufriendo son las mascotas. Entonces, se puede dar una contención tanto medicamentosa como de la conducta en la casa. Espectacular. Bueno, gracias, doctora Sofía, como siempre, por acompañarnos e ilustrarnos en estos aspectos. Un gustazo estar con ustedes. Y gracias también a Milán. Gracias, la próxima vez invítame a cenar, Milán, y después hablamos. Bueno, una cita. Señores, vamos ahora al bloque de tecnología aquí en La Mañana de Cada Día. Samsung Galaxy Z Flip 5 y Z Fold 5. Unite al lado Flip. Presenta el bloque tecnológico de La Mañana de Cada Día. Ya, último tramo del programa, que rápido pasó. Siempre los martes están así cargaditos. Bueno, nosotros vamos a hablar, como todos los martes y jueves, del ecosistema Samsung. Y hoy nos toca saber un poco más del Z Fold 5. Así que ya está Alan con nosotros. Él es nuestro entrenador de Samsung, que nos tiene toda la paciencia del mundo para explicarnos. ¿Cómo estás, Alan? Un gusto tenerte nuevamente. ¿Qué tal, Luchi? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Súper bien. Dime. Bueno, como cada martes y jueves, ¿verdad? Hoy nos toca hablar del Z Fold 5 y me gustaría destacar bastante lo que es la pantalla y, por supuesto, lo que es el mundo gaming. Ok, ¿sí? Porque es enorme la pantalla. No sé si podemos cerrarlo para ver que es finito, pero se abre y queda como una mini computadora. Sí. Ahí se puede ver las pantallas. Ahí. Divino. Tenemos acá la pantalla pequeña, la pantalla afuera y, por supuesto, la pantalla más grande, ¿verdad? Que de esta manera... Sí, para usar la totalidad. Sí. Entonces, como te dije, ¿verdad? Siempre le damos un foco de lo que es trabajo, el día a día, multitareas, pero hay que también destacar lo que es el lado gaming, ¿verdad? Y acá justamente quería mostrar la calidad de la imagen de lo que es cuando abrís una aplicación de juegos y, en serio, la calidad que tenemos es increíble, ¿verdad? Se nota, sí. Tenemos prácticamente casi 8 pulgadas en pantalla, ¿verdad? ¡Wow! La velocidad y fluidez que tiene, por supuesto... los colores que tenés a la hora de estar viendo cualquier tipo de contenido. ¿Y pesan mucho estas aplicaciones de juegos? O sea, ¿el celular tiene espacio? Bastante. Mira, hay aplicaciones que mínimo cuando vas a abrir y quieres utilizar, te pide actualizaciones de 2, 3 gigas, pero porque tiene muchos gráficos. Claro. Entonces el teléfono tiene muy buena capacidad de almacenamiento, entre 256 gigas o 512, ¿verdad? Que son las versiones que tenemos.
Espectacular, me encanta. ¿Y qué otros juegos podemos ver aquí? Porque seguro hay muchos fanáticos de los juegos y ellos pueden descargar la cantidad de apps que quieran. Así mismo, hay muchísimos, como por ejemplo el que es Call of Duty, el Fortnite, todos estos juegos clásicos y los más llamativos que hoy día tenemos, ¿verdad?, para poder descargar en los teléfonos. ¿Y la duración de la batería? Porque asumo que utilizando estas aplicaciones se reduce mucho el tiempo de duración de la batería. Bueno, justamente te quería hablar un poco de eso porque este teléfono tiene algo especial, ¿verdad?, y es su procesador. Ah. Gracias a eso nosotros tenemos un mayor rendimiento en lo que es la calidad de su pantalla y también así la batería, ¿verdad? Ah, okay. Es decir, que te puede durar bastante en el ¿Cuánto día. ¿Cuánto por ahí? Y honestamente, a mi uso te puedo decir que me puede durar un día y medio. ¿En serio? Obviamente jugando sí, empezás a consumir más de lo que es su potencia. Sí. Pero, por favor, con límites. Con límites, sí. No todo el día. No todo el día. Y claro, puedes usar bastante y como te digo, la calidad y lo más importante que el teléfono, gracias a esto, no sube temperatura. Ah, mira, sí. Y hay algunas recomendaciones para que nos dure más la batería. Por ejemplo, a mí siempre me pasa que se me juntan las pestañas y después me olvido de cerrar. ¿Eso está consumiendo mi batería? Sí, lo que normalmente pasa en esas situaciones es que las aplicaciones quedan en segundo plano. A ver, ¿podemos mostrar ahí? Sí. Así se ve bien la pantalla completa y cómo quedan las aplicaciones en este celular. Ahí se ve, ahí está. Ahí. Entonces, las aplicaciones siempre quedan aquí en segundo plano. Lo que yo necesito hacer es dar cerrar todo. Y de esta manera yo limpio lo que es todo eso que está trabajando a la par y me consume batería o también datos. Espectacular, me encanta. Entonces, de esta manera yo busco mantener siempre un control. Como limpio, sí. Sí. Ok, bueno. ¿Y qué más nos querés contar de este celular? Bueno, y básicamente eso, ¿verdad? Es una combinación de lo que es su batería, su pantalla y todo lo que puedes hacer gracias a la potencia del procesador. Porque miren, este es el mío, para comparar nomás el tamaño. Este es el Z Flip 5, que es el Flex, el que se dobla. Queda así como más compacto, pero este es un poco pesado, ¿verdad? Es más pesado, este es más livianito, pero sí se abre y es como que queda una mini computadora para tener ahí tu rutina, para hacer tu Excel para todo. Así mismo es, y por sobre todo es mucho más liviano, aunque no parezca, es súper fino a la mano, si se pueden fijar. Ah, mira. A la hora de meter en el bolsillo es súper cómodo también, no hay más un inconveniente, así que yo realmente recomiendo la experiencia de lo que es el Z Fold 5. Bueno, y la idea también es que se saquen esos miedos, porque la gente tiene miedo cuando ve un celular que se dobla, que es Flex, piensan que hay un límite y demás, no, en realidad podemos doblar las veces que querramos. Yo este celular lo tengo hace muchos meses y no estoy controlando la cantidad de veces que lo doblo y lo abro, así que anímense a unirse a este ecosistema Samsung. Tenemos el Watch 6 también, que vamos a venir hablando más adelante. Ya lo hicimos. Tenemos la Tab también. La Tab. La tablet. Así que gracias, Alan. ¿Algo que quieras decirle a la gente? Invitarle a que se una a este mundo para tener dispositivos así de cool y diferentes. Y más que nada que prueben, que se animen. Hay mucha resistencia y seguridad en nuestros nuevos teléfonos. Sí. Así que únanse al lado Flip. Bueno, gracias, Alan. Este fue nuestro bloque de tecnología. Ya tenemos que cerrar el programa. Gracias, gracias. ¿Te gustaría que tu teléfono fuera así de divertido? ¿Te gustaría que tu teléfono se viera más como este? ¿Te gustaría que tu teléfono pudiera doblarse así? ¿Te gustaría que tu teléfono entrara aquí? ¿Doncha? Bueno, 9 y 16, ya estamos completamente fuera de horario, pero antes de irnos, vamos con el menú de Freddy de hoy. Ahí está. Este es el almuerzo de Se Edwin. Suele decir que después de ciertas actividades uno suele tener hambre, sí. Así que por favor disfrútelo, como corresponde. Ahí está. No se vio. Cuidado que te rinde. Qué rico está. Te dije que estaba buenísimo. Mira, Milán te dejó su pipí, dice. Ya tengo muchos recuerdos de Milán en mi cuerpo. ¿Está rico? Por si quieres llevar a tu casa. Yo pensé que Cleopatra no me hacía ese tratamiento. El chico también, Sí. Vamos a ver qué es. Tengo sustancias raras en mi cuerpo hoy en día, Impresionante. Bueno, tenemos que ir despidiendo el programa. Está gustando, Está muy rico. Está llenando. No, pues está bien. Te mereces. Dice que da hambre después del ejercicio. Guapo. Bueno, señores, hoy 19:30, partido de la selección. Más que importante, si bien muchos están menospreciando al rival, es el lugar donde estamos, ¿verdad? Estamos inmersos allá en el fondo de la tabla. No es casualidad que Paraguay esté ahí. En los últimos tres mundiales es la zona que nos
correspondía, ¿verdad? Estamos cómodos. Así que es importante ganar hoy y ganar mostrando que somos superiores a eso, ¿verdad? Para que después venga Colombia, que después venga Ecuador, que después venga Uruguay, en fin, ¿verdad? Si, hoy si no lo logramos golpe, hoy... ¿Qué pasa? Y es volver a empezar, es llegar al siguiente combo otra vez con mil dudas. Ay. Entonces, por eso creo que es muy importante ganar hoy y mostrar algo distinto. Más todavía porque vamos a jugar con dos laterales, va a jugar Kaku, va a jugar Sosa, Almirón, vamos a tener a Vareiro. O sea, es un equipo diferente. Alegre que dicen, claro, ¿verdad? Pero de ahí a que funcione. Es totalmente otra cosa. Así queda que bueno, un poco más todavía, ¿verdad? Sí, en este año sí, sí. En noviembre. Okay. Después el año que viene, varios buenísimo. Combos. Antes de cerrar nomás, hoy están regalando ustedes entradas en Platea. En Platea, a partir de las 12 por C9N, vamos a contar en vivo, estén atentos al programa, cómo hacer 5 pares de entradas. Ay, y vamos bueno. A ver si no conseguimos alguna que otra más. Qué bueno. Bien, bien, bien. Bueno, Freddy, será hasta mañana. Hasta mañana, Yuchiche. Hasta mañana, Fer. Hasta mañana, Luchi. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chao. Y honramos nuestra insignia tricolor. La mañana de cada día.